¡Volvió Alvin! Sí, señor. ¡Grande, Alvin! ¡Oh, el manquito! Pero ¿sabes qué? En tu... Tenía que haberte... Este era enganchada sábado y domingo. Pero en me tu extraña. Diagrama de flujo, en tu cosa, no entraba uno más. ¿Y...? No. Si sí, sorprendió sí. A todo el mundo, lo venían a suplantar y él y dice, ¿no es verdad? Hoy trajimos suplente. Claro, está Ricardo ahí atrás parado. Ah, andate, Ali. La redibujaba. No, pero era vos que alguien metía sábado, domingo. Ah, pero, ¿cuántos días te quedan de licencia del año pasado? Qué lindo la patronal diciéndole, sí, así una agachadita ahí. No. No, pero gastaste un día más de licencia. Era el plan. ¿Y qué te pasó? No dependía de mí. Ah, y te cagamos. Claro. Qué hijos de puta que somos. Ah. Horrible. ¿Y cuántos días fue el hijo de puta que no te dejó ganar el viernes? Quedar... No sé si 8 o 9. Ah, dan. Es lindo, güey. Pará un cachito, alguien está tocando. Alguien está tocando. Yo no controlo. Está muy bien, está muy bien. No, hace la martingala de enero, que es, venía a tomar el encierro acá. Está tranqui, viene y labura y después tiene el año tranquilo. ¿Y se nota la falta de Alvin cuando no está? Sí, la música es mucho mejor. ¿Sí? La música es mucho mejor. Quiero ser empleado del líder, es el primer mensaje que llega por me parece que habla bien de vos, porque sos un tipo coherente. Las mismas libertades y atribuciones que tomás para ti. Pero ¿no te parece que después, realmente, fue la semana pasada y esta, ¿no? Mitad de la semana pasada. 10 días. Está, por favor. 6. Está bien, pero contando. Pero metes uno más. Sí, no, el viernes es posible. Agarró primero de mayo. Vivo, Alvin, vivo. Metes viernes y ya son 3 días. No, man. Claro, no entiendo. No igual, entiendo si estás acá en Montevideo, es lo mismo. Pero digo, pero para poder irte a algún lado. Permítame mandarle un beso enorme y dedicarle este programa a un gran tipo, un nuevo, un centro delantero, goleador, reconocido en varias ligas del Uruguay. Ya creo que está en más 45 en este momento. Que es a Joselo, el Villa, Joselo Villamil, goleador, hombre que ha sabido jugar en el potrero, donde hoy está el shopping de Plaza. Comprarle algo. Mandarle un audio por WhatsApp, es más. Dedicarle el programa es como chumi igual. Regalarle una corbata. Contale una vez, vos, vi una vuelta a un partido, le quebraron la costilla y jugó con una costilla en la mano. No sé, claro. ¿Qué? ¿Tiene algún negocio? ¿Le pasamos el chivo? No va a ser ni oyente. Lo metemos con PNT. Así que, José, lo querido, un beso, un abrazo grande. Feliz cumpleaños. Todo el programa para él. Pará. No, hasta la segunda tarde. ¿Por qué el Zócalo dice Danubio 0, Rampla 0 y tenemos como el segundo a segundo de Danubio 0? Hay varias cosas que llaman la atención. Primero que estén jugando hasta ahora, ¿no? 12 y cuarto en el partido. 12 y cuarto en mediodía. Y hábil, 12 y cuarto nunca veo, parece. Ah, pero igual. Mi única pregunta todo el tiempo era: ¿qué hicieron? ¿Desayunaron o no almorzaron? Eso es lo que me cuestionaba. ¿Quién puede desayunar en Paraguay? ¿Quién? Desayuna fuerte. Y que no, que juegue tipo Rampla solo. Y le ¿pero qué van en boli? ¿Cuándo juegan? ¿El sábado? ¿El martes? ¿Pero van en bondi? ¿En serio? No. Sí, no me dejaron decir que era goleador. Aparte, la familia Villamil le importa. Integraba una banda. Sí, lo dijiste. Los amigos de él están cambiando en este momento. Porque prefieren que hablen del viaje en ómnibus de Danubio. Líder, perdón que me meta tan temprano. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, pará. ¿40 horas a dónde juega Danubio? En Paraguay. En Paraguay, pero hay que hacer mucho transbordo entre Campeador Bellón y después en la terminal de Cerro, Plaza Cuba. ¿Qué para los hinchas es eso? No, para los jugadores. Pero, está, pero diciendo... los jugadores no van a ir 40 horas, ¿no? Pero la selección de Asunción Nacional, no es que jueguen... Sí, no, lo quería decir... Pero hablando debe ser un toque. Vea, líder. Una hora y media. Dame bola, por favor, porque te voy a apoyar. Porque ya van 2 días que te van haciendo cualquier desprecio. Ayer con la película de porquería que quisiste recomendar y hoy con el programa al 9 este que nadie conoce, no te reman nada. José Lo Villamil. No te reman nada, líder. No te reman una. No sabes más cosas, José Lo Villamil. Porque a Pablo lo hiciste rico. Que no sepas más nada de lo que... No, le costó el nombre. Titubió cuando dijo que José Lo Villamil. No, José Lo Villamil, el Villa, ingeniero. Ingeniero, papá de 3 hijos, bien. Su mujer es de Tacuarembó, linda barra, buenos amigos, he estado en varios cumpleaños de él, es amigo de sus amigos, ¿y por qué te gran organizador. ¿Te lo encontraste? Por eso. ¿Por qué es el cumpleaños, Pache? ¿Qué le canjeaste por el saludo? Nada, absolutamente nada. ¿Y él? Hace tiempo, no, ¿y no, te, no. ¿Y él se lo pidió? No, okay. Hace tiempo que no lo veo y... ¿Te invitó? ¿Y me le saludo? ¿Te invitó al cumpleaños? No. No son tan amigos.
¿No era, ¿no era músico de Cadáveres Ilustres? Sí, señor, ¿sabes? Gil. Tomás, Gil. Tomás, de broma. El único dato digno que tiene José Lo, el retardado, no lo da. Te dije que era músico. Pero lo importante es la banda. Ah, bueno. Si es músico de una banda que toca en un garaje entre casa. Es que no me acordaba si era de eso o de La Sangre de Verónica. No sé por qué me sonaba La Sangre de Verónica. ¿Qué hizo? Y suena Cadáveres Ilustres. ¿Qué más querés? Olvidá. José Lo está como loco ahora. Como loco. Decí que debe estar todo dormido, José, lo debe estar todo. No, porque sabés que es crack, porque era guitarrista, rockero, pero y es flor ingeniero. De ingeniero, flor de ingeniero. Todas, vivo. Fútbol. Sí, vivo. El que sabe hacerla. De la escuela de los Pelufos, del Lingua Batini. Esa onda, más o menos. Profesionales. Sí. Pero. Pero se drogan. Con el toque de rock. Claro. No. ¿Cómo? De drogadicto. La que se drogan de noche. En dos caras. ¿Cómo vas a decir eso de este profesional, verdadero drogar, profesional? No, es que no estoy diciendo nada. Pero que todos los músicos se drogan. ¿Todos? Parte de la, de la profesión. Sí. ¿Cuenta como músico así se droga marihuana o ya no cuenta como músico se droga? Sí, sí, sí. ¿Cuenta como droga? Sí, sí, la marihuana es una droga. Está bien, pero para el músico... Es nada. ¿Y yo qué crees? Que igual. No, lo que tengo es rockero. Pero vos decís, este es un roto. Nadie dice es un roto porque fuma marihuana. No. Capaz que es peor que chupe, ¿no? Jorge, ¿podrías ver Rock and Roll Actitud, que es un documental de Cadáveres Ilustres donde aparece José Lobo? Y sí. ¿Vieron que al final el tema era? ¿Viste que era interesante el tema? No. Giles. Pará, ¿y no será algo de los Villamil del, vinculados al mundo de la radio y eso? No, no creo que no. Claro, no. En el documental aparece un Juan Fagundes, que debe ser el doctor Juan Fagundes, que es un melón. Claro. Mateo Villamil Iraola. Arquitecto. ¿Sabes algo? Si Juan Iraola, el pelado, que es yerno del milico Alfredo, presidente de Cerro, Juan Cerro, de lateral derecho. No te lo sabría decir, pero calculo que no. ¿Qué hace un ingeniero? Depende si es civil, de sistema. José Luis Agrimensor, es un valor, es tipazo. Mirá. Giles. Agrimensor es el que te mide un campo o una vivienda, poner. Ahí va. Va ahí con el láser y te la mide. Igual, según Jorge, era ingeniero, o sea, había estudiado en el Punta Garretas y no pisó. Claro. Que es agrimensor, bueno, ingeniero, pero no sé. Algo de eso. Cra. Estudió, loco fue a la facultad. Y cra, olvidado. Nunca se llevó una materia. Nada. De esa gente que la supo hacer bien. Joselo, qué grande Joselo. Vamos a pasar todas las canciones de Joselo. Todo el día, ¿no? ¿Es pelado? No, ¿cómo te puedo explicar? Cerquillito, bajito, está bien físicamente, está cumpliendo 53, 54. Y se viste como rockero, se viste como... No, normal, simple. Es un loco... Está bueno que los rockeros no se visten normal, ¿eh? No, simple quiero decir como... Jean, remerita, busito. Tranqui, no es bulla. Un cangurito, un cangurito. La gente usa cangurito. Championes. No se viste como rockero todo de negro, poner. Claro. Aunque elige los colores oscuros. Yo me acuerdo mucho, la verdad. ¿Hincha de quién? ¿Hincha de quién? ¿Hincha de quién? Él es hincha de... Parece que es Nacional. Ah, pero sería dolorosísimo si ya sea de Peñarol. Claro, ¿lo conociste en el parque? No. Parque. Me parece que es hincha de Nacional, pero no recuerdo bien. ¿Y cómo se lleva con la pareja? Muy bien, Raquel, este es excelente. ¿Tres hijos? Sí, por favor, que escriba a todos los que lo conozcan, aunque sea de filón. ¿Hijos varones los tres o...? Dos hijos tiene, ¿dije tres? Dijiste tres. Un varón y una nena, la nena más grande, el varón... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Villamil, gran vecino de la Mondiola, compañero de la comisión del edificio. O vivirá en ¿dónde casa. Vive? No, ¿sabes dónde vive? No, ahora vive atrás de... Hincha de Peñarol, dice que lo de conoce. De Peñarol, ok. Onda Dark en su ropa. Okay. La otra punta. Habíamos dicho Nacional, bueno, atrás de Peñarol. No, dije de Nacional, creo. No me acuerdo. Un pincel. Vive atrás de... Hay que manejar con responsabilidad la información, Jorge. ¿Viste Rivera y Comercio, los edificios grandes esos? Sí, el Diamantis. Ahí va. Atrás, un poquito más para arriba. Para el museo. Tiene una moneda. Es vecino de Natalie Cris, que era la que hacía la propaganda. No, pero no vive en el edificio, vive por ahí. Pero es vecino. ¿Ella vive ahí? No sé, pero el cartel estaba ahí. Para mí que sí, que vive ahí. Llámelo, por favor. Se cortó Padre Ilustre. No, tiene que sonar. ¿Y qué más te puedo decir? Esto... ¿Cuáles son los gustos? Esto es rock pesado, Jorge. Raquel, su mujer, una hermosa familia del interior. Del interior. Sí, linda familia, muy linda familia. Trabaja en Francisco Muñoz, esquina de La Gaceta.
Bueno, bien, me gusta. Que escriba todo lo que sepa. Líder, cuando está un asado con los amigos y está la señora, le dice, vení Raquel, vení con los muchachos, ¿le dice? No le dice. ¿Nunca hizo el chiste? No recuerdo haber escuchado el chiste, pero bueno. Jorge, en el asado con los amigos, ¿él prefiere el helado o la ensalada de frutas? ¿Eh? Eres un buen asador, sí. Helado. El chorizo, ¿lo corta paréntesis o lo corta mariposa? Mariposa. Si a él le pones dos sillas, en una hay una torta, claro, y en la otra, ¿qué hace con la torta? Yo creo que él se come la torta. El vecino de la Mondiola que convive con Villamil está en shock porque dice, me están jodiendo que estaba en Cadáveres Ilustres. Capaz que es un integrante de la fanaticada de Caras Ilustres que se da cuenta que aquel vecino es miembro de aquel grupo. Lo conocía, pero lo vio fresco y no se dio cuenta que era él. Lo vio fresco. Nada. Puerta, tenemos el teléfono de un José Lovich. No. Qué lástima que no sepamos casi nada de la vida de José Lovich, porque lo quiero tanto, José Lovich. Ponelo, Zócalo. Feliz cumpleaños, José Lovich Villamil. Vos, sacá el coso de Anubio. Conocido como el Peluca también, el Peluca, me dicen. Me pasaron el dato. No lo llames, boludo, porque aparte no tenés ni idea. No lo llames. ¿Por qué no? Le hizo unos trabajos a UPM. ¿Le hizo qué? Unos trabajos a UPM. Bien, bien. No, jalo, José. Habrá medido unos campos de UPM, los jugaritos. No, déjalo, no vale. Vamos a llamar. Jorge, para salvarlo por el cumpleaños. Que hay algo que pueda hacer. No, ni nada. Ya me parece una exageración. Le decís feliz cumpleaños al aire y le dedicás el programa. Le decís, pero hablando de él. Mandale una foto del Zócalo, Jorge, que dice feliz cumple, José Lo Villamil. Acabo de hablar con José de Villamil y tengo que decir algo. Es mañana cumpleaños. No. Le pedí disculpas y le conté. No puede ser, José. Mañana te pasamos la grabación. Esto es increíble. Está bien, porque el líder pensó en el compacto de mañana. Está bien. Mañana ponemos la charla. Mañana pasarlo sí o sí, por favor. Pero pará, se enojó porque parece como que te habló mal. No, estaba loco la vida. Sí. Le dije, bueno, fue el cumpleaños adelantado. ¿Pero no quiso salir al aire? No, yo no respeté al líder. Es el líder, por algo. Dijo, no lo saques, no lo saqué. Yo quiero conocerlo. Verdad, un culo roto. Podría haber mentido que era hoy. Te dejó pegado al pedo. Sos un amigo. No, realmente desconcertado. Me siento como cuando... ¿Se acuerdan la vez que Rodolfo Pereira dijo al aire, mi amigo, creo que era Hermida? ¿Se acuerdan? No me importa. Mi amigo Hermida. Y el otro bloque salió a decir, quiero aclarar que me llamó para aclararme que no era mi amigo. ¿No se acuerdan de eso? No. Esa historia. Me sentí igual. Mirá, decirle que yo no soy tu amigo en mi cumpleaños mañana. Horrible, vos. Un solete José. Porque quería tener un amigo a quien dedicarle cumpleaños y resulta que ni siquiera mi amigo. Qué cagada. Tipo de la lista de cumpleaños de gente. Trabajé para Villamil en la obra de la base de mantenimiento para los trenes de UPM en Juanico, dice Mauro. Muy bien. ¿Qué onda? Vecino del edificio vive en el 407. Dice, yo arreglo el sueldo del portero con José y lo es insólito. Pero no vive más en el edificio. No, se habrá cambiado. Porque si no tenía ni el cumpleaños. Capaz conocía al pata de bolsa. Está mal. ¿Cuánta gente lo saludará ahora, no? Sí, toda la gente que conozca a José Lo Villamil. Llámelo hoy. Capaz que lo convencemos. Igual algún oyente que quiera que le dediquemos el programa que cumpla años hoy. Por la red ahí. Que loco, mira, a mí no me interesa, la verdad. Pídale uno a Cuates. Ya te paso. ¿De? Un video de saludo cumpleaños. De Cuates, está bien, sí. De alguien para mandarle saludos. Vamos a hacerle toda la sorpresa. Sí, que nos mande saludos, audios la gente con saludos. José Lo. 1-0 Ramplán. Llámenlo, por favor. La información también. ¿Viste el contenidum que te armé? No, simplemente. Y aparte no podía hacer. Ah, igual de Ramplán. ¿Cómo has hecho de la imprecisión, Jorge? Un arte. Un tanto a la vida. Una carrera. De la dislexia al éxito. Del analfabetismo. Cada vez que me pide un chivito canadiense, digo, qué bien esta imprecisión. Pido una cerveza, digo, bien impresionante. Mirá, no vive más en el edificio porque tiene el estudio en el edificio. Bien. No vive más ahí. ¿En el edificio de Francisco Muñoz? Sí, y la Gaceta. Rafa, ¿te animás a pedir un saludo a Luis también para José? Sí, seguimos.
Le pedimos. No, José lo tiene su saludo. Oh. No seas malo. Capaz que tanta data, ¿no? No sé. Buenas tardes, chiquilines. Soy Silvia. Cumplí ayer, si me quieren saludar hoy, dice. Feliz cumpleaños, Silvia. Perdonanos. Bueno, que no te saludamos. Gran valor el Villa. Iban con Raquel para Brazo Oriental, paraban con Marcet de joven, dice. ¿Viste? Ahí tenés dato. ¿Con Marcet? Sí. Pero cuando Marcet decía, vendía solo Faso, ojo. Pare, no empezamos ya atrás. Se está desvirtuando todo. Pero él ya estuvo mal. Me respondió Cuate. ¿Respondió Cuate? Tenemos el video de Cuate saludándolo a José Villa. ¿Qué pasa, fenómeno? Feliz cumpleaños. Bueno, te mando un gran abrazo. Desearte lo mejor en este día y vamos arriba. Espero que cuando nos veamos nos tomemos una. Vamos arriba, animal. ¿Cómo estás, fenómeno? El que mandó a Miguel. Vive en la calle Asamblea. Bueno, tampoco tenemos por qué dar la dirección. La Asamblea es atrás de Comercio. Claro, es la paralela de Rivera, ¿no? Claro. Atrás de Cristalería es esa, ¿no? Cumplo mañana el Cabeza de la Teja. Si me mandan un saludo al líder, gracias. Abrazo grande para el Cabeza de la Teja. Cabeza, cumplís el mismo día que José Lo Villamil, Cabeza. Sentite honrado. Qué bueno, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y bueno, así está el mundo, amigos. Cumplo 42 el domingo 5. Ya que no hay programa, sería lógico el saludo personalizado del líder. ¿Puede generar un espacio? Una novedad arriba, global, claro. Que es el saludo del día antes. Como una cosa de la rutina, parece tener todo agendado. ¿De quién es el que cumple el domingo? Pásame data. Rodrigo. Rodrigo. Poné a grabar a Lin. Feliz cumple, Rodri. Van a hacer mensaje con onda. Algo más. Arriesga. Salud para aquella. Feliz cumple, Rodri. Espero que sigas haciendo de las tuyas. ¿Cómo está el fenómeno? Qué hondero, Jorge. Onda. Arriba. Jorge, cumplo mañana. No tengo familiares casi. Si me mandas un saludo hoy al acero, me pongo tu audio y lloro toda la noche. ¿Cómo se llama? Se llama Rodrigo David. Es el gordo tetón este, igual. Tenés más datos. Los Osal. Rodrigo David, gordo tetón, loco lindo, ¿cómo te queremos, papá? Feliz cumple, animal. Es el argentino aquel, el Serafo, pero todo chumi, todo arriba, pero bueno. Hay más saludos para José Lo Villamil. Santi Urrutia de Marruecos le manda saludos. Está trancado, ¿eh? Quedó trancado, justo. Fiera, amigo, para desearte un muy feliz cumpleaños. Me puso muy contento haberte cruzado en Cabo Polonio, entrenando sin remera ahí, corriendo al lado del agua como un pura sangre. Así que vamos con todo este año. Un abrazo grande y que disfrutes. Un crack, José Lobo. Arriba, fenómeno. Qué cumpleaños le estamos haciendo pasar a José Lobo, ¿eh? Son locos, sí que es mañana, si no estaría barro. ¿A qué hora llegan las locas, tío? No, ¿cómo es loca? Un hombre de familia. Y bueno, pero que no se entera la mujer, están unas locas. Y bueno, Raquel, ¿a qué se dedica, sabes? Creo que es escribana o contadora. Qué perfecto también. Como matrimonio, es excelente. Vale. ¿No? ¿Te parece que matrimonio profesional es perfecto? Claro. Agrimensor y escribana es perfecta. Una casa muy organizada. Claro, todo el día. No gastó en su servicio extra. No me acuerdo el apellido de ella. Mejor que no me acuerdo, porque qué necesidad de meterla en esta bolsa. Nombre de los gurises, ¿cuándo cumple ella? Los chiquilines me acuerdo. ¿Cómo era que llamaba la chiquilines? No los tuyos, ¿eh? Te estoy preguntando por lo de ella. Ahí lo mataste. Estaba tratando de recordar lo mío. Bueno, en fin. ¿Cuándo cumple ella? Porque le podés mandar Raquel, un saludito. No, ni idea. Y bueno, pues él tampoco. Vos mandale el saludo y que ella se lo administre. Para Raquel, ¿no? Vamos, están mandando información de Raquel. No, párense, porque la gente va a poner cualquier cosa. Y Pablo repite. Raquel me hizo el papeleo del auto, una fenómena como escribana. Bien, escribana, confirmado. ¿Cuánto cayó de, por ejemplo, por una medida de lo de YouTube? Se fue todo el mundo, ¿no? Raquel es contadora, precisa otro. Contadora, entonces. Te dije, contadora, escribana, no me acuerdo. El padre de José lo era aviador. Sí, señor. ¿En serio? ¿Lo conoce en serio? Tiene dos chiquilines. Capaz que es lo de los vuelitos de la muerte, de ahí los conocés. No, al contrario, él estaba en México. Mirá qué lindo, Raquelita se apellida Vidal, al parecer.
Y tienen dos hijos. Lara ya cumplió 15. Sí, señor. El otro día fue cumpleaños 15 de ella. De Lara. ¿Tampoco te invitaron a cumpleaños 15? No, tampoco. ¿Sabes qué mala onda? ¿Dedicaste un saludo a alguien que no tenés mucho contacto? Lo que pasa que es... No es insólito. Vos lo tenés como amigo, de defensor, pero... que estamos... No, boludo, pero te voy a explicar. Él no te tiene ni nada. Sí, buena, muy buena onda, pero está bien. Pero si no te invita al cumpleaños... ¿Por qué familiar de la anterior administración? ¿Qué me va a invitar a comer aquí? Ah, claro. Raquel es de Tacuarembó. Sí, señor. Lo dije en Perú. Excelente. ¿No? Del interior, de hecho, no sabíamos que era. Sí, de Tacuarembó, dije Tacuarembó. Tacuarembóense. Qué bien. Qué maravilla. ¿Contadora o escribana? Todavía no sabemos. Vidal, de apellido. ¿Vidal? ¿No? Vidal. De apellido. Dourice, la Ulises. Lara, ¿y cómo dijo? No, no dijo el otro. Lara, que cumple para Larita, ¿no? Ah, estamos. Yo cumple la semana pasada o la otra, no me acuerdo. Estamos en un drama, no tenemos el nombre del niño. El niño, me acuerdo. ¿Podremos conseguirlo? ¿Se podrá? Para Larita también, para Lara. No, acá es 15 primavera. A ella no le mandaste el saludo. Juanjo nos pone los cambios de Danubio, que entra... Gonzalo Bueno por Cristian Tizón. Sí, y abajo feliz cumple José Luis Yamil mañana. Es todo un quilombo esto. Bueno, así que está. Sí, hay cientos de oyentes que piden saludos de cumpleaños en otros días, porque cumplen en febrero, abril, noviembre. Mirá quién va a saludar a José Luis, mirá. Feliz cumple, gran abrazo acá de Pedro Catalino. Pedrucci. Te conozco de chiquito, ¿eh? No me has invitado al programa todavía, ¿eh? Qué grande, gran Catalino. Gran abrazo. Yari Isabelino del Viga, el atrás, además. Arriba, fenómeno. Qué grande Pedrucci, oh. Este, le mando un saludo a José Luis Yamil. Bueno. Si él es de Peñarol, capaz que no lo valora tanto, pero digo, está. Le mando un saludo. Mateo se llama el hijo. Lara y Mateo son... Sí. Ah, estamos hechos haciendo el árbol genealógico de la familia claro, de Yamil. ¿Qué sabemos los padres? Me escribió José Luis. Me escribió José Le midió los campos al líder. Esto si no se explica. Gracias, Jorge. Bien. Aceptó el saludo. Hermosa sorpresa. Estuviste muy bien porque mañana no hay programa. Claro. Chupen, Giles. Me requiere. Bueno, muy bien. Ya está, nos podemos ir hoy, ¿no? Mateo y Lara van con mi sobrino al jardín, dice. No, como jardín, si son más grandes. Son grandes, claro. Lara cumplió 15. Mateo no sabemos bien. Capaz que repitieron. Sí, pero tanto como jardín no creo. No, si ella tiene 15, debe estar en el liceo y él debe andar ahí también. Debe tener, no sé, ahora no sé, pero. Debe tener. ¿Qué onda con los 10, cuchillos? 11 años. ¿Roban cuchillos, Luis? ¿Eso son? No, no, bien. No, ¿cómo van a robar cuchillos? Eso pasa en mi casa nomás. No. Bueno, en fin, muchachos, este. Qué delicia. Me hicieron sonrojar. Pasé muchos momentos de angustia, de felicidad. Fue como este, como un cumpleaños realmente. Hola, felicitaciones a Pachela y por el programa ustedes. Anoche fuimos a ver al Leo al teatro. Qué genio, excelente. Vamos. Mati y Ariel de Sayago. Muchas gracias. ¿Cuál era Pachela ayer, la hora que sale mal? Segundo tiempo. Segundo ¿no? tiempo. Hoy es la hora que sale mal y mañana los invito al secuestro, que son las últimas cuatro funciones. Ay, mirá. No sé, son cuatro hasta junio. Bien. Sí, más o menos. Ahí va. Estamos ahí los sábados. ¿Cómo estás sábado, segundo tiempo? Segundo tiempo la única que no vi de todas estas. La divina, vayan, avísame. Yo también, la única no vi ese secuestro. No, la única no vi la de esta del fútbol. Por eso. ¿Me da una entrada para revender? ¿Cómo para revender? Sí, claro, para que vaya, ¿no? Sí, vos me la dais, yo la revendo. No, pero igual de ahí la idea es que usted diga que va y... Cualquiera de las dos obras es un tremendo paseo para hacer, ¿eh? Tremenda salida. Viste que a veces uno... A veces uno quiere hacer cosas y no tenés mucha data de qué hacer. Es eso, va, te cagás la risa. La pasás re bien. Te sentí bien porque fuiste al teatro. Claro, sí, culto. Pucha, qué bien. No, gastaste un sopa para llegar a te dar las invitaciones. Claro. No, perdóname. La última me invitó al secuestro, fui y pagué. Yo pagué siempre, incluso pagué un día que no iba. Sí. Yo lo vi a Rafa ese día que llegó Camperallín. Le erró al día, maestro. El día que compró la entrada un viernes y fue el sábado. Pero para un día que no iba, ¿quién? ¿Vos no ibas? Claro. ¿O que no iba a la obra? No, pero le fue porque le erraste, compraste equivocado. Compré creo que una semana antes. Es muy ansioso. Fui hoy y compré para la semana que viene. Cuando fui a entrar me dicen no tenés entrada y yo con la vergüenza de que pensaran que estaba agarroneando. Y en realidad había sacado y le mostraba los tickets y dice, sí, pero esto no es para hoy. Es para el viernes que viene. Un poquito de mala onda también. No, re buena onda. Al punto que estaba agotado
y nos pusieron como una silla. Ah, pero entraste al final. Sí, entré. Nos pusieron unas sillas aquí. Yo la mitad de la. Claro. Una vergüenza. Yo como nos cambiábamos. Me sumo los saludos al Pache. Fuimos anoche increíble, de locos, gracias. Okay, ya fuimos a todos los laburos de Pachela. No tiene desperdicio nada. La hora que sale mal, el secuestro y segundo tiempo. Está despegado. Muchas gracias. Yo soy fanático de Pachela. Sí, yo también. Sí, claro. Me puede, me hace reír. Hacé algo, hace un chiste ahí, Leo, dale. Bueno, va un. ¿Qué, claro? El de los Claritos Pichu Pichu. ¿Clarito? ¿Clarito Pichu Pichu? No, el de la vela. ¿Cómo es? ¿Cuál es el Clarito Pichu Pichu? El Clarito Pichu Pichu no me lo acuerdo mucho, pero el de la vela sí. ¿Ves? ¡Es un genio! ¿Ves que es un genio, loco? ¿Quieres que te cuente el de la vela? Sí, sí. Porque es un chiste que a mí me divierte mucho hacerlo, pero a nadie le gusta. Es una mierda. Es que el chiste es una mierda. ¿Querés micrófono inalámbrico, Leo? ¿Te traigo o está bien así? No, tendría que haber un micrófono general, ¿no? Sí. ¿Existe? No, ¿cómo general, lo inventaron? Está chupingo. Un micrófono ahí. Sí, y no tenemos radio que... AM, de verdad, sí. Así, hola, caminando. Uno que agarre todo. Existe, debe existir. Usted no claro, lo claro, en AM acá está mucho binga lo que pasa, Leo. En AM, acá el estudio es muy grande. Mesa más chica, claro. Si no, querés, está bien, si pero. En la televisión. ¿Crees que te pongo un solapero? Te ponemos un solapero. Si te paras allá, se escucha como los sí, gente. Claro. Pero hay un solapero para acá. Ponemos un solapero así vos podés estar. No, libre. Pero no por mí. No, por, ¿no se sentirían más libres? Nosotros nos movemos. Bueno, si somos tuviese solapero, te movería. No, que no. No, pero ¿sabes qué? Bueno, no importa. ¿Cómo se cree el chiste va, la vela? Va un tipo al. Es visual también. Es visual. Entren a YouTube. Sí. Va un tipo a un hotel. Y dice, tenía un problemita el tipo, y hablaba así, medio para el costado. A los Tabares. Ahí va, tenía, bueno, yo no me quiero meter tanto en problemas. Hablaba como así, y el dueño del hotel también tenía un problemita que hablaba así para el otro pero lado. Pero para el otro lado. Pero para el otro lado. Entonces dice, buenas noches. Quería una habitacioncita, sí, sí. Lo único que tenemos un problema es que no hay luz. Así que hay una vela, usted la sopla y se la cuenta. Sí, no hay problema. Entonces cuando va, claro, va a soplar la vela para dormir y el viento se le va como para la derecha. Claro, se pone de frente pero claro. Puse, claro. Entonces lo llama y dice, ¿se anima a ayudarme a apagar la velita que no puedo? Dice, sí, ¿cómo lo hago? Entonces va, golpea. ¿Quién es? Soy yo, el conserje. Bueno, adelante. Yo lo ayudo. Y va a soplar la vela y claro... Pero sale para el otro sale lado. Sale para el otro lado, no podía soplar. Entonces, quédese tranquilo, llamo a mi vecino, que venga al del hotel de al lado, que venga y que nos ayude con el tema de la vela. Dice, bueno, bueno. Y lo llama y el vecino tenía un problema en la boca que era muy perón y como para arriba, hablaba así. Entonces va al hotel, va a la habitación, y dice, golpea, y dice, ¿quién es? Soy yo el vecino. Adelante. No, yo digo, adelante, soy el dueño. Bueno, pues. Pasa, buenas noches. Y claro, intenta soplar la velita. Los que están en YouTube están viendo un espectáculo único. Lo que va a soplar la velita y le sale para arriba. Para arriba, no puede apagar la velita. La puta madre. Espere, llamo a mi primo, que mi primo nos dé una mano. Y el primo, obviamente, tiene un problema de arriba. Para arriba. Como las paletas para arriba. Qué ausencia ortodoxia en la zona. Entonces lo llama por teléfono y dice, primo, ¿te animás a venir? Sí, voy para ahí a llevar. Entonces golpea y dice, ¿quién es? Soy yo, el primo. Bueno, pasá. No, yo digo, pasá. Si yo estoy alquilando. Bueno, que hable cualquiera. Me van a abrir, dice el otro de abuela, que quería entrar para allá. Digo, bueno, pasa. Bueno, entonces le dice... Dice, buenas noches. Dice, no, que tengo un problemita con la vela, así que, bueno, no, el otro era el que decía, tengo un problemita con la vela, sí, ya está yo, Dublín. Va a soplar exactamente lo mismo. Para abajo le sale el aire y no puede parar la vela. Entonces, bueno, espere, tengo a mi hermano en el otro coso que lo llama, y él llama al hermano y dice, hola hermano, y dice, hola, ¿cómo estás? Perfecto. Dice, ¿te venimos a decir a llevarme a apagar la velita que tengo problemas acá? Sí, voy para ahí. Entonces golpea. Dice, qué kilómetro. ¿Quién es? No, ¿quién es? Soy yo, tu hermano. Bueno, adelante. No, adelante digo yo que soy el dueño del hotel, pero yo estoy alquilando. Vale, pasa y dice, buenas noches. Y dice, tenemos un problemita con la velita, ¿se anima a ayudarnos? Y dice, pero ¿cómo no? Y ahora ya sé. Ay, la paga con los dedos. Se moja con la lengua y la paga.
El chiste de la vela de Pachela lo hice en el 99 en el camping de un parador a una cheta de Carrasco y gracias al chiste comí. Pero no entiendo por qué nos giraban la cabeza y soplaban de costado. ¡Ah, por eso cuento! No, me hubiesen cagado el chiste si hacían eso. Acaba de hacer Pachela una escena de Chovis 2025. Notable, Pachela. Pero es uno de esos chistes. ¿Ves que sos un crack? ¿Viste que sos un crack? Tengo 49. No, ese chiste se lo escuchaba a mi padre cuando tenía 6. Nadie dijo que era un chiste estreno tampoco. Hay varios chistes. El hijo de puta tendría más de media hora con distintas personas que llegaban a apagar la vela. Hay varios chistes que son así, largos, y que terminan con una idiote. Claro. Uno era el de los clavitos Pichu Pichu, que lo pasa por varios países del mundo buscando los clavitos Pichu Pichu, y al final no me acuerdo ni cómo remata. Pero... No lo ubico. Sí, el de los clavos González. No, el de metete gato en el culo viene a ser también, ¿no? También. Se va dando. El de los clavos González. De Jesús. Ah, lo hace cada tres meses. Dale, Jorge. ¿Si lo sabe todo? No. Me lo olvidé. El público es una nueva. No, porque sé que. ¿Sabes que no siento buena energía para recibir mi humor? El contraste va a ser fuerte. Claro, aparte de buen Pachela es terrible. Claro. Pero es terrible. Quiero mantener un mínimo de dignidad. Algo. Bueno, está. O sea que insiste. Pensar en chiquito, vos pensar en chiquito. Claro. Julio González. ¿Qué humoristas que tenemos? Tráeme a los que quiera, Videomatch, a Pachu, Pichu, hoy tenemos, Pechu, ¿no? Pechu. Hoy tenemos Pachu, visita. Y se los comen. ¿Vale? Julio González, veterano, laburante. Se vino corriendo de la Guerra Civil Española. Llegó a Uruguay y empezó a hacer clavos. Empezó muy bien, primero vendía a los vecinos, después agrandó un poquito el comercio, pero siempre en su local, ¿viste? Laburante, de 6 de la mañana a 7 de la tarde, Los Clavos González, en el barrio famoso. Logra darle una educación a sus hijos, terminan siendo... ¿Cuántos hijos? 3 hijos, 3 varones. Igual que Villamil. Ah, no, 2. Villamil tiene 2. Uno estudia marketing, el otro es se hace especialista en empresas. ¿Y qué hacen los hijos? Hacen crecer la empresa, Los Clavos González. Al punto que empiezan a tener en varios barrios de Montevideo la casa de Los Clavos González. Es más, prácticamente en Uruguay no había otros clavos que no fueran Los Clavos González. Ah. Pero se quieren expandir para Sudamérica. Entonces llaman a una agencia de publicidad. Hola, agencia de publicidad. Ese estaba el otro cuento. Para que les haga... un spot publicitario, porque quieren ahora trascender y pegarla. Entonces está, sí, perfecto, están todos los creativos ahí, le dice tal, y ve, mire, don Julio, y a los hijos dice, ¿qué dice? Que otra vez Los Clavos González, la puta madre. Ah, entonces los hijos. No siento. No hace 2 meses la última vez que lo contó. No siento que esa la energía no, suficiente como para recibir mi humor. Yo estoy en peor razón. Jorge, el de Los Clavos lo hiciste en el maceo cuando ibas con el espectador. Dale, Jorge, mata a Los Clavos González. Dale, está buenísimo. Ya está más cerca. Aparte de terminarlo. Aparte tiene referencias bíblicas, tiene todo. José. Claro, claro. Es un chistazo. Pero aparte está más cerca de terminarlo que... No está cerca de terminarlo. No. Porque lo hizo largo. No sé. Claro, porque podría haber arrancado el chiste en que Clavos González se llama de clan. Esa es verdad. Breve y bueno. Se llama la agencia y ¿qué pasa? Jorge, breve y bueno, doblemente bueno. Ah, él lo hizo largo y a él sí se lo festejo. No, realmente no me siento con... Sentí que es un público hostil. Hostil, viste, no, y la verdad. No gano, yo gano algo haciendo ese chiste, no. No pierdo nada. Lo hicieron los Carlitos en el 87, el clavo. Claro. Los Carlitos hacían el clavo Rodríguez. Fabricio está re interesado en el cuento de Clavo González. Bueno, lo conocés, Fabi. Como por la marihuana se olvida de las cosas que pasaron ayer. No se acuerda que hace 2 meses lo contó. Pero está bueno. Qué bueno. Es bueno, ¿sabes? No hay remate, entonces, la verdad, en un momento... Mis amigos me dicen, parate, plantate el S en algún momento. En la mesa de los ignorados dice, yo lo sabía con Clavo Fernández. Uh-huh. ¿Es el mismo cuento o es otro? No, ese es el de los Clavo Fernández. Ah, está. Es otra historia. ¿Tiene otro remate? No, el mismo, pero son de los Fernández. Pero es lo mismo, entonces. Bueno, está, pero es otro cuento. Bueno, te vas a la pausa, ¿no?
Que deje de hacer chistes y se cambie la camisa. Tengo tres camisas. ¿Cuántas camisas hay que tener? No, has mejorado muchísimo. Gracias, amigo. Te agradezco. En las últimas semanas. ¿Hacemos una pausa? Sí, son 2:10, ¿no? Dale, vamos. Hacemos una pausa. 20 años. Lo que estamos escuchando es la nueva canción del gran Diego González. Qué Dieguito grande, González, Diego. Nuestro compañero acá de Magnolio Sala. Diego, que el músico, ¿no? No el comunicador. Saca tercer disco y este es el adelanto. La canción pide, la canción tiene. Así se va a llamar el disco. Y esta es la nueva canción que aparte lo lanzó con una forma original, que es con una bolsa o tote bag, como vos le decís, Jorge, con una tarjeta, uh-huh, con un QR que escaneás. Y la vas a buscar. Tiene preciosas canciones, ¿no? Diego, ¿eh? Sí, ¿cómo lo cagan a los músicos sin los discos? Tienen que hacer esas cosas. Vender bolsa mandado. Tienen que inventar, tenés que ser creativo. Sí. Pero además, no sé, yo calculo que uno soñaba, cuando es músico, debe soñar tener su disco. Claro. Claro. Agarrarlo, es decir. Sí. Bueno, por más salió, que sea lo mismo, porque ellos. Es lo mismo, pero y seguramente se escucha disco, mejor, capaz. Claro. Y seguramente llega más gente. Pero dame ¿tenía? Algo, termine. Si no, ¿cómo hago? Claro. Sí. Quiero guardarlo en. Sí, en cosas, mostrar. En, sí. Los libros y mis discos. Ahí, mirá, dejaste el primer yo disco. Yo en una disco. Cena, por ejemplo, con alguna persona que vos entrabas y te mostraba su libro y te lo dedicaba, ¿te acordás? ¿En una cena que entramos? Sí. ¿En serio? Sí. Compartimos los dos, creo que de manera separada, cena con una persona entraba y te decía, este es mi libro, te lo voy a dedicar a vos. ¿Y te lo dedicaba? Sí, está buenísimo. Ya sé de quién hablas. Pasa que a mí me lo dedicó en la presentación. Ah, viene ahí. Qué lindo que tenés un libro. Claro. Un crack. Obviamente. Sí. Yo soy hincha de Joaco Piedras Blancas. ¿De quién? El Joaco Piedras Blancas. ¿Qué es eso? Pero pará, esto de las redes se nos fueron a la mierda de vuelta. Sí, sacaron 91,000 pesos. No, no. 305 mí, nosotros, 396. Ellos manejan las redes, algo ya toquetean. Ya me calenté. Algo toquetean, vos, no puede ser. No puede ser. Ustedes no. Son mucho más conocidos que ellos, ¿no? Sí, pero mirá. Más o menos. Sí. No, redes, pero evidentemente no. 14 años lo que... Igual te voy a decir una cosa. No tienen 14 lucas cada uno. Una derrota digna, por lo menos pasa. Un resultado decoroso. Claro, estuvimos lejos. Pues no hay forma de dar la vuelta. Sí, ahora, por ejemplo, mirá, vamos a hacer el sorteo. Recuerdan que esta semana convocamos a mucha gente, los que no tenían plata para regatear, para pujar. Hicimos otro evento con 200 pesos te puedes llevar una de las camisetas de Uruguay. Estas son las intermedias entre las Puma y las Nike, ¿no? Claro. También una pieza única que utilizada en un solo torneo que queda para la colección. Que viene con caja, todo. Viene con la cajita de la AUTA, divina. Que tiene para guardarlo, recibo la UTE. Entonces, mucha gente colaborando con 200 pesos participó de este sorteo. Vamos primero con el tema de las entradas. ¿Es una gente, sola? Sí. No, dos. Hay dos. La celeste y la blanca. La celeste y la blanca. Hay gente, nos cuenta Juanjo, que puso 1,000 pesos. Esa gente tiene cinco chances. Exacto, claro, cinco cupones. Bien, lo hacemos ahora, ¿no, Juanjo? Sí. Mezclá, sí. Sacá la celeste, Jorge, lleva la celeste. ¿Va la celeste? Me da una fría. Ay, a ver. ¡Qué nervio! ¿Y el ganador es? ¿Qué tenemos, el teléfono o la cédula? No, el nombre nomás. Ah, el nombre. Hernán Núñez. Muy bien. Bien, Hernán. Bien, Hernán. Gracias por colaborar con UNICEF. Nombre de delantero de la Cerrito. Camiseta celeste es tuya. Belazo, está buena. Bien, me está gusta linda. Mucho esa camiseta. Ahora, esa, la blanca, que no la tenemos acá, pero la tenemos. Está preciosa la blanca. La robé yo en la UF, está la UF, la sala de carrera de prensa. Y cuando se dieron vuelta para buscar el papel, yo la robé y la traje. Bien. La blanca. ¿Sumó mucho el equipo galáctico en entradas? 1,200 pesos. 1,200 pesos. Bien. Pero. Pero la mano, Pachina, no, tacatá. A la blanca. A la blanca. La tortilla vale eso. Y regalamos dos tortillas. Perdimos 1,200 pesos. Es una mujer. Bien. González, bien. De apellido. Laura Raffo. Viviana González se lleva la blanca. ¿Bien? Viviana. Gracias por colaborar, Viviana. Y ahora, a partir de hoy, todos los que pongan 200 pesos. Atento, porque acá capaz que tenemos. No sé si alcanzar a los de redes. Pero de pegarle un sustito, aunque sea. Los mataron anímicamente, los de Real. Ya los pasamos y hoy nos metieron un batacazo. Aparte, viste, yo te dije que el Monti nos estaba mintiendo, diciendo, no, estamos pelados, no tenemos sí, nada más. Sí. Estaban guardando plata en el banco. A partir de ahora, todos los que pongan 200 pesos o más, con la misma metodología con la que sorteamos las camisetas, vamos a sortear para que la semana que viene, el jueves o el viernes de la semana que viene, un oyente venga a participar de la sobremesa. Si uno tiene en realidad lo importante acá es colaborar, ¿verdad? Alguien de la peor audiencia del mundo va a poder participar de esta mesa y opinar en la sobremesa. Qué arriesgada la... Sí, puede ser cualquier cosa. Se la jugaron. Ponen 200 pesos, nos mandan la captura
de esa colaboración. Y me giran 400 a mí, así yo los elijo. No, no, no. Pues, eso arréglelo usted por afuera en todo caso. Me escriben en arroba Walde Andas Bien al Instagram y yo los elijo. 091-995-000 nos mandan la captura de su colaboración. En unicef.uy/la mesa. Exacto, ahí llenan. Colaboren para nuestro equipo, así por lo menos sumamos unos mangos. Unicef.uy/la mesa. Y lo mismo con la camiseta, si ponen 1000 tienen 5 chances. Exactamente. Va a poder elegir tema también. Claro. Y va a poder elegir tema. Porque vos no vas a elegir. ¿Cómo? No, si somos más de 4, yo no elijo tema. Por eso es una regla. Ah, qué salado, porque mirá si eres un loquito. Y las chances son todas. Ya tenemos 4. Oyente nuestro. ¿Los Chovy del año pasado o qué? Y bueno, les puede pasar. ¿Cómo terminó? ¿Cómo le llamaba? Sheila. ¿Cómo terminó Sheila? Bien de bien, ahora anda por Brasil. Estuvo por Brasil disfrutando. Yo no impecable. Si pones 500 pesos. No. No sé por qué hice ese comentario, pero. Qué arriesgado, dice él. Con lo que hizo con los Chovy. Sí, claro, lo pensé después. Si ponen 500 pesos, le regalamos camiseta a UNICEF, nos dice Juanjo. En vez de poner 200, ¿ponés 500? ¿Pero cuántas camisetas tenemos, UNICEF? ¿Y sabés qué tenemos? Tenemos de clavo abundante, ahí hay que sacar. No, ¿cómo de clavo? De negras, pero si ponen 500 pesos le damos... ¿Sabés que están divinas las camisetas? Son de tremenda calidad. Mirá, esto... Yo tengo una de UNICEF de hace como 15 años. Esto nunca lo dijimos, no sé si lo dijimos, pero todos los que donen de 50 pesos para adelante, que es lo que puede donar, participan por un auto también. Los UNICEF van a regalar Suzuki Alto. Alto auto. Alto auto, exacto. Eso participan todos. Todos, lo que pongan 50 pesos, 10.000... participan por el sorteo del auto. Ahora, los que pongan 200 pesos o más van a participar por una chance de opinar en la sobremesa. Lo hacen en unicef.uy/la mesa. No se movió el tanteador. No entiendo cómo están perdiendo, vos. No lo puedo creer. No entiendo. El año pasado ganamos a bien. Todo el mundo me dice que los escucha. Pero metieron como 200 lucas en un día. Escucha otra cosa que quieran poner plata para colaborar. Ah, vos decís que capaz que tenemos que tienen más gente, pero más tacaña. Son más pelados. Que el público de acá, más, el de redes, más flojo. No, de... y ellos se movieron muy bien, realmente. Nuestro público gasta en todo lo que nosotros le decimos. Por ejemplo, el líder ahora dice gastar algo, gasta en eso. El Rafa dice y gasta en eso. Claro. Pero verdad, Jorge puso caminata. Quien les habla es un acompañamiento de supermercado. ¿Y Rafael? ¿Y Rafael? Yo los clavo. Trajo las camisetas. ¿Cómo? ¿Cómo? Trajo las camisetas. Perfecto. Los que pongan siempre el amado más? Por Rafael. Claro. No, Rafa se los clava. Se las clava. Claro. Vamos a hablar de frente. Vamos a hablar de frente. Es histórico. Pero mira, es histórico. Claro, nosotros recaudamos. Vamos a salir en la BBC. Y mata claro, dos pájaros. Lo dijo, no lo dijo. Claro, lo meten los Chovy. Te claro. pasa el Chovy todo completito. Qué idiota. A Pelagrín juega. Yo puse la camiseta, favor. Dos camisetas puse. Y sacamos 40 palos con la camiseta. Pero con si la no caminata de ese señor. Es el señor que siempre busca cómplices. Eso es malo. Bueno, muy bien. ¿En qué estamos? Ah, aportamos 200 pesos. ¿Por qué pesos? No sortean una vuelta en la Bemba o la ida del cumpleaños de Iñárritu? No, está mal. Ahora es Fiat. Ah. Poneme la presentación de por la camiseta. Poneme la presentación de por la camiseta. Porque tenemos a Fiat también en por la camiseta, Jorge. Mira que entonces te paso el chivo de Fiat. Importa y respalda Grupo Sebel. Pará, tenemos la presentación. Porque se viene muy pronto. Muy pronto, Jorge. Sí. Muy pronto. El jueves. ¿Está confirmado? Sí. Creo que sí, pero no sé si lo podemos decir. ¿Eh? ¿Este jueves? No sé. No, es muy pronto. ¿Mañana? ¿Cuándo van a anunciarte? Hoy es viernes. Pero no sé si lo podemos decir, José. Muy pronto, tipo jueves. Bueno, no tenés mucha espalda en el canal. Decir lo que quieras. ¿Terminó algo, Gran Hermano? ¿Quedó un hueco? Ah, hace aquí. Nosotros los miércoles tenemos... Mirá la presunta. Ay, no. Primero adentro, segundo, metiendo por uno. ¡Ah! ¡Ah! Ahí, bien, mira. No tiene sentido, ¿eh? Bueno, estamos llegando al aeropuerto, ¿eh? Llegamos a volver a ver cómo andaste. Tomás, sumate. Tuki, Darwin. Acá ahora también mi tira, acá. Pasemos ahí. Mirá, unos picaditos en el horario. Con Georgia, vamos a tomar un dulce de leche en la Torre Eiffel. O comemos el fajor valenciano de noche en Puerto Alegre. ¿Qué te parece? Ah, para mí me tengo una valenciana acá. Fui con Donald, mi mano ahí. Me compro algo de Louboutin con la tarjeta Grow. ¡Para! No. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Al lado de una obra de arte. Me ayuda mucho la de sonríe como previa. Lo que pasa acá. Esto ¿tiene? Es cine. Claro, parece guionada por Spielberg al lado de la anterior. Cine, Gil. ¿Cuál es la asociación Brow Louis Vuitton?
Porque ahí compramos. Claro. Esto es carísimo, ya empecé. Sí, pero tengo la tarjeta. Tengo la bro. Eso lo digo en el chivo. Sí, yo lo digo en el chivo. Yo creo que nunca en la historia de Louis Vuitton alguien usó una tarjeta de Banco República. Ay, sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Jorge? Estás llevando la comunicación a otro nivel. Sí, sí. Siempre un paso adelante. ¿Sí? Pero es una. No, yo tengo una pregunta en serio, seriamente. Yo también. ¿Querés que te pegue una piel en la boca? Pero no, esa es mi pregunta. No va a ser. Es una nueva moda que se está. Ustedes ya lo vieron en algún otro lado. Nah, que las presentaciones mil veces sean. Sí, porque yo nunca lo vi en mi vida. De que en la presentación. En la presentación de todos los programas. Ni Puglia se anima. Presenta, fulanito, presenta. En los partidos de fútbol va a arrancar el partido y entra un carrito de Mercado Libre y pone la pelota. Sí, pero en programas no lo había visto. ¿No te parece mejor esto que decir? Arranca esta cosa, presenta tal. Eso genial. También lo hacemos. Es verdad. Ah, porque esos son los bloques. Pero en el arranque del programa te dice. Adentro queda limpio, claro. Ojo. Claro. No, pues hay sendos con consejos de cada porque uno. Ya, claro, la palabra ya mercader les queda chico. ¿Qué es mercader? ¿Mercenario? ¿Qué es más? Profanador. En... No sé, qué horror. ¿El de la batería? ¿Qué? Es raro ese. ¿Por qué es raro? Voy a sacar mi Fiat. Y estaba... Nadie está contento cambiando de batería, Rafael. No, pero no, ¿cómo es el mío. Se te queda el auto. No es el mío. Puta madre, no tengo. Mirá, justo tengo la batería Moura. En la puerta de la radio se ve el cartel de mañana. Claro. Y fue de mañana, ¿no? Que te vestí igual. Pa. Fue de mañana eso. Pero el Fiat no se te queda, Rafa. No, si no es el mío. Fijate. Es otro, claro. Es otro. Está todo pensado. En serio está pensado. Gil. Es el de Rodrigo. Y Leoma. Este bueno, le pego al adorno. Ventancur. ¿Se le quedó el auto de Ventancur? En el estanque. Eso, cuando fui capo de la hinchada de Flamengo. No, es un programa, se viene con todo. Está divino el programa, lo vi, ¿verdad? El jueves, Palito, no te lo pierdas. Capaz casi que seguro que fue pegadito subrayado. Uh-huh. ¿Se sabe con quién se arranca, no? Sí, pero no lo vamos a decir. No sé, sí, con Valverde. ¿Cuánto secreto? ¿Cuánto secreto? Pero dijiste ayer, idiota. Ah, no, entonces sí. Sí. ¿Y qué estamos? Ya saludamos a José, ¿lo ahora qué hacemos? Uniceta, los PNT, ¿no? Y tienen que hacer los chivos, líder, vos. Claro. Son PNT, ¿no? Y después no, sobre mesa. Consejos de amigos. Consejos de amigos. Yo no tengo consejo, ¿eh? Tienen Jorge y Pablo. Uh-huh. En perfumería todos ya pensaron en el mejor regalo para mamá, porque mamá es lo máximo que hay. Miren la promo que es impresionante. Iba off en fragancias femeninas hasta el 12 de mayo y la chance de ganar una MacBook Pro Air o una iPad de Apple con tus compras de mayo. Cada 3.000 pesos tenés un cupón, así que tenés altas chances. Perfumería todos los espera en Punta Carreta Shopping, en Nuevo Centro, en Carrasco y en Punta del Este, también en la web perfumeriatodo.com.uy, porque mamá es lo máximo. Un regalo de regalo es la promo de En la Mano. ¡Qué bien, ¿no? En el meme de mamá pedí efectivo, el efectivo que precisás y te llevas hasta 3.000 pesos de regalo para usar en Tata Multiahorro y vas, ¿eh? Solicitalo ahora por WhatsApp al 091-866-565 o en la web que es www.enlamano.com.uy. En la mano, tu préstamo ya para regalarle lo que quieras a mamá. Hasta 3.000 pesos de regalo para utilizar en tiendas que tienen de todo, además, ¿eh? Líder, ¿qué? Ya están mandando las capturas a pantalla que donan 200 pesos para... Vamos a hacer el sorteo de la sobremesa. Un oyente la semana que viene. Pero, ¿otros oyentes? Uh-huh. Pueden participar del Orozco. Sí, señor. Es el próximo martes. El tema es departamentos. De este tema, pero para una cosa que te consulto al mismo tiempo para la audiencia. La gente que se anotó en las otras semanas... Sigue puede participar, sí. Le puede tocar participar de esta. Sí, pero si se tiene fe para este tema, que nos manda un mensaje que diga Orozco, departamento, y nosotros lo elegimos. Lo rechequeamos bien, porque recuerden que cada semana tienen un premio, sí, pero después van por el premio final a fin de año, y esto no es joda, que es un auto 0 kilómetros. Sí, señor. Entre todos los oyentes que se anoten, se suscriban a YouTube de Del Sol, tienen que entrar a Instagram y llenar el formulario, entre todos ellos, uno... Un oyente de la mesa de los galanes se va a ganar un auto 0 kilómetros. El que sepa datita de los departamentos, diga, yo sé dónde está tal cosa, de por dónde va para el otro, esto, quién es de tal, todos los datitas de departamento, que se tenga fe, que se anote y... Están buenas las preguntas, ¿eh? Dan ganas de jugar, ¿viste? Dan sí. ganas de jugar. A ver, mucha gente pide Televin, Jorge, ¿eh? Porque parece sorteo. Que en la mano
En vez de escuchar el mes de mamá, se escuchó la mema de mamá, algo así. No, no, no. No entres, Él te quiere destruir la carrera. Y sabe dónde pegarte. En tu criptonita, que es el cliente. Y el cliente es un amigo. Pero bueno, varios mensajes llegaron que escucharon eso. No, no. Alvin, están pidiendo un Televim del Consejo. Un regalo de regalo es la promo de En la Mano. Comunicate al 091-866-565 o en www.enlamano.com.uy. ¿Cuál es la rotativa? ¿Qué? ¿Cuál es la rotativa? Atentos a la puerta, los oyentes en YouTube. Porque tenemos una sorpresa para el líder. Vuelve el programa más visto del Canal 12. Hace lanzamiento acá, en la Mesa de los Galanes. ¿Quién es la máscara? A partir de este momento, los oyentes tienen que mandar preguntas y decir, a ver, ¿quién es la máscara? Si adivinan quién es la máscara, los tenemos sentados en la mesa. Es un perro siberiano. Los investigadores tirarán pistas, usted también. No. Aparte, el perro me parece que era uno de los que atendía el teléfono en el hotel de Pachera. Mirá, tiene toda la boca torcida el perro. Se ve que está duro el perro. Así que, tiren, ustedes los investigadores, ayuden a los oyentes. 24-180-995. Yo ya sé quién es porque escuché que dijeron. 995-000. ¿Quién es la máscara? ¿Quién está detrás de la máscara? Les adelanto que es un crack. Entren a YouTube en este momento para ver quién es la famoso máscara. ¿Es famoso? Sí. Sí, es famoso, sí. Rafael. 24-180. ¿Es uruguayo? No. ¿No? ¿Trabaja en televisión? ¿Qué mató el Rafa? Es que no sé quién es. Sí. Sí. No es Cristino, tiran acá. No es, no es el Tueco. Que estuvo ayer, claro. No es uruguayo. No es Pachu tampoco. Es José Luis Villamil, pero. No. Vos sabés que yo pensé que era José Luis Villamil, ¿no? Estaba seguro que. ¿Qué hace el mono ahí atrás? ¿Qué es con el tema del mono? Ah, la sorpresa, para sacarle la máscara. Está. Es. No, o sea, no es uruguayo y trabaja en televisión. Ah. Rafael, hay gente en línea para adivinar quién está detrás de la máscara. Sí, preguntar y arriesgar, sí. Hola. Esto es increíble. Hola, ¿cómo estás, Pablito? Pichu Traneo. ¿Pichu Estraneo? No, ¿es Pichu Estraneo? No, es más cara. No, no, Pichu, más chiquito, más flaquito que Pichu Estraneo. Claro, claro. Sí, Pichu tiene el dedo el doble de tamaño. Claro, ¿no? Claro. No, igual, aparte, con todo pero, respeto para Pichu Culadoro, lo abramos. Más gordo. Está mucho más gordo, claro, Pichu. Claro, claro. ¿Está trabajando en Uruguay? En este momento sí, pero no está trabajando en Uruguay. Hay gente en línea, Rafael. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Quién está? Piñe, ya no estás leyendo los PNT, ya no estás... Dale, rápido, ve si quién está. Pará, espera, ¿puedes preguntar mientras te decimos sí? Vamos a estar toda la tarde también para esa pregunta, ¿eh? Mirá, se has hecho para atrás. Julián Weich. No, no, pero pregunten. Está bien pensado, porque Julián viene siempre a los programas UNICEF. El día antes, claro. Está bien pensado. ¿Es bien cantante? No. ¿Ese es de los clavos, el dueño de Clavo González? No. No leo Pachera tampoco, que está callado. Pero ¿cómo voy a...? Ay, pará, porque... Acá por WhatsApp tengo alguna vieja, creo. Tengo una pista, claro. 24-180-995 para salir al aire. ¿Es un cíngaro? No. Está. Ya sacaste. Ya lo saqué. Tiene que ver, es una pista rebuscada la de Rafa. Mi pregunta es con segunda. Excelente. No es un cíngaro. No es un cíngaro, exactamente. Si querés te tiro una más. Jorge, ¿es un Homo sapiens? No. Hola. Hola. Sí. No, iba a tirar Nacho, el ex Gran Hermano, pero me cagaron con la pita. No, afuera, gracias. Está Pará. Pasando bárbaro. Líder, si sabés, no lo quemé. No lo quemé. Si sabés, no lo quemé. No lo quemé. Si sabés, no lo quemé. No lo quemé. ¿Es Diego Forlán? ¿Eh? No. ¿Qué tiene que ver con las pistas de Uruguay? Coco, Echagüe, el negro que arriesga. Dijimos que no era uruguayo, que trabaja en televisión. ¿Cómo va a ser Forlán? ¡Hola! Hola. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, Ipeca. Consulta, ¿es uruguayo que trabaja en Argentina? No. No. Mira, si iba a decir Pichu Saneo, ¿sos vos Pichu? No. No es Pichu. Qué grande dijo, no es Pichu, Pichu, es insólito esto, por favor. Pero está Pichu. Dale, pero vamos. Fuera mascarilla. Fuera mascarilla. Fuera mascarilla. Fuera mascarilla. ¿Quién es? Fuera mascarilla. ¡Azadé! Si no lo adivinaban, digo, lo llamo yo por teléfono, me estaba ahogando. Pobre, sin poder
respirar. Si será que hicimos una máscara, nada que ver. No me quemé. No me quemé. Eso que estuvo arriba un reno. Tuve el plato con el no me quemé, ¿no? Pidiendo a todo el mundo que diga, ah, grabamos un no me quemé. Sí, sí, sí. No, no es que te tienen los huevos al plato, digamos, a mí no me parece gracioso, pero si vos lo querés, yo te lo hago, ¿viste? Y después, como, vos le ves la cara que vos decís, che, no es tan gracioso. No, no, porque el contexto es otro. Yo te dije que no. Claro, claro, claro. O sea, entonces. No me reclamen nada, porque yo te dije que no. Claro, claro, que yo te lo grabo, pero por ahí, viste, no es lo mismo. O sea, estando en el contexto que está, así que. Pero la verdad que nada, muy contento con eso. Sí. Viste que hay mucha gente que cree, o sea, que no sabe que eso fue parte de un sketch. Claro, claro. O sea, hay gente que cree que es como policías en acción, que lo agarraron, digamos. La vez pasada me sacaban fotos, gente que por ahí me conocía y todo, y pasa una señora y se va. Y al rato vuelve. Ya sé quién sos, vos sos el de No me quemé, me dice. Claro, se ve que le llegó después la imagen. Claro. Como que no tenía muy claro. Y hay gente que me conoce solo por eso. Hay gente que me escribe de afuera, España, en sos Perú. Sos el no me quemé. Sí, 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 sí. ¿Y no lo pudiste monetizar eso de alguna forma? Sí, sí, es más, vengo a cobrar eso, chicos. No sé que ustedes lo estaban diciendo. Sí, no y vinimos exclusivamente a cobrar eso. No miento, no te escriben de España. Perdona, el no me quemé es parte de una publicidad, creo que es de Quilmes también ahora. También, sí, sí. Que justo sí, es el uruguayo. Claro. Sos uruguayo, no me quemé. No, no, nada. No, no, porque se registran las marcas, es un tema. Así que es eso. Bueno, veo mucho movimiento. Nazareno, por ahí anda el Pichu, que es gran comida, sí, gran el Pichu. Genio. ¿En qué andan? Bueno, estamos haciendo esta noche en el Teatro Movie. Estamos haciendo Stream Master, donde hay varios personajes, varios de que ya teníamos. Así que está Pichu, está Pachu, está Javi Fernández, Walter López. Estaba Gustavo Paván, que hace la producción, que hemos hecho sin codificar. Así que, bueno, tiene... Stream Master es un programa de radio streaming, digamos, de streaming y radio. Sí. Que se emite por la plataforma del USU. Tal cual. Y que hoy se vienen a hacer el programa y es un performance y show, porque es mucho más que un programa de radio. Sí, es como... Esto es mucho menos que un programa de radio. Lo de ustedes es mucho más que un programa de radio. Sí, es como una obra de teatro que tampoco es una obra de teatro, o sea, nos pasa todo. Un encuentro con la gente. Sí, en el cual poder compartir un poco con la gente y también recordar personajes y bueno, revivir un poco lo que es el programa, incluido con todos esos personajes que teníamos. Así que ha venido Pichu a su tierra, que... Muy querido en Argentina y acá, amado. Así que, nada, la verdad es que estamos muy contentos. Cada vez que venimos nos tratan muy bien. No sé si es porque somos amigos de Pichu o porque nos quieren de verdad. Pero Pichu es lo más grande que hay. Es muy grande que hay. Tremendo, tremendo. Gran compañero también, sí, digamos, ¿no? Trabajando y fuera. O sea, nosotros hacemos muchos shows durante muchos fines de semana. Compartimos los dos, así que tenemos muchas anécdotas y en las giras también hemos sido compañeros. Uno de los asados más lindos que comí en los últimos años fue con Pichu en Rusia, en el Palacio de Lambrís. ¿La verdad, Pablo? No, asado, Pichu haciéndonos a Maradona, a Víctor Hugo, no paraba. Y en el momento que me voy a bañar, ¿te acordás? Empiezan a cantar Murga. Y tuve que salir de la ducha, así como Dios me trajo al mundo, a cantar Murga. Porque... Qué loco que te desubicás con tanta facilidad. Pichu, ¿te acordás, no? Cantando Murga, y yo me estaba bañando. No podés no cantar, ¿o no? El que sabe tiene que cantar. Es necesario salir en pelota. ¿Esto fue en el Mundial? Sí, en el Mundial de Rusia. Ah, ¿y yo no estaba, Pichu? No, capaz... Este fue el de Rusia. Yo estaba, pero capaz que llegué después. No caíste a la casa, lo que pasa. No caíste ahí el Palacio de Lambrís. Sí, no me invitaron. No, está bien, está bien. ¿Ves cómo es? Me da como me enteré que fueron a comer solos. Aparte estaba divino. Sí. Varios mensajes también, lo que te acuerdan, es Nazareno el que se rompía todo. Yo soy el hombre goma. Sí. Eso también quedó marcado a fuego. Sí, fue una época de la televisión muy fuerte, muy fuerte, donde se medía 45 puntos de rating. Me acuerdo que hacía el programa de Marcelo. Y la verdad es que fue lo primero que se me vio a mí hacer también. Y fueron tan grosas las cámaras que quedó como el pibe que se cae, el hombre goma. ¿Vos eso lo habías estudiado o practicado, yo qué sé, en algo? Porque los golpes que te daban eran... Claro, parecía más insensible. Yo vengo de una escuela de circo. Yo empiezo una escuela de circo y de repente me llamó, no sé si ustedes lo conocen, Pichu, a Félix Castro. Sí, el gato. Bueno, gran amigo, hace 20 años nos conocimos ahí porque él era el productor de la cámara. A él se le ocurre a alguien que se caiga así, y me llama por medio de Pablo Rutkus, que era el pelado que hacía las cámaras ocultas del mundo marino, que era mi suegro, mirá la historia, ¿no? Pa. Yo estaba trabajando en el circo, nada que ver.
Y de repente, che, venís a grabar. Y bueno, nada, Félix me recibió. Che, mirá, vamos a hacer esto, no, y funcionó. Son esas cosas, viste. Pues ahí que tenías menos de 18, ¿cuánto tenías? 20 tenía. 20 tenías, mira, parecía sí, más chico. Lo que pasa es que uno no es que algo que buscó, fue surgiendo. Claro. Si me preguntás cómo, no sé, me llamaron, che, andá a grabar, no tenía un peso, bueno, vamos, tenía que grabar, bueno, ¿y dónde? Y me empecé a tirar y funcionó y fue como un furor. Claro. Y bueno, y después eso también me hizo conocer gente y bueno, me fui involucrando en la televisión y en otro rubro, pero quedó como el hombre que se cae. O sea, si piensan en alguien que se cae, soy yo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cuando fuimos a hacer un programa a Buenos Aires, no me acuerdo por qué, fuimos a Peligro sin codificarse, ¿verdad? Sí, claro. ¿Vos estabas, Rafa? Fueron ustedes. Sí, en la Copa América. Con... No sé por qué fuimos a Buenos Aires a hacer programa. Y era impresionante la cantidad, la gente que hacía cola en la... Pichu nos había invitado. Sí. La gente haciendo cola en la puerta para entrar a Peligro sin codificar. Creo que había... Generaron un vínculo con el público que es especial para la televisión. Había como una cosa ahí de hinchada casi que de Peligro sin codificar. Sí, bueno. De hecho, hemos tenido hasta club de fans y claro, todo. Claro, una cosa así. Y tenía algo muy particular, que era un programa que se divertía la gente grande y los chicos también. Y a veces, por ejemplo, no sé, el personaje que yo hacía de la rata, era tremendo. Los chicos eran, ¡ay, la rata, una foto con la rata! Y las cosas que decía. Pero sí, la verdad es que... Y nos pasa hoy en día. Esta mañana veníamos con Gustavo Paván, vivimos muy cerca, fuimos hasta bueno, al barco. Ah, no sabía si después decir. Bueno, y en el auto, che, ¿cuándo vuelven? Nos pasa constantemente claro. La gente, y como que quedó como marcado eso. Generó un vínculo, por lo menos. A uno le puede gustar un programa, pero claro, lo que genera no, pero significa una especie de. Sí, sí, yo creo que la clave estaba también en verlos divertirse a ustedes. Claro. Sí, no, veía que, esto está pasando bárbaro. Sí, están haciendo lo que quieren y están pasando bárbaro. Es que en realidad me parece que el grupo fue muy bueno. Nadie compite con nadie. O sea, a mí me pasaba que yo por él decía, Yayo, ¿me podés, no sé, tirar tal pie? Dale, dale, loquito, dale, yo te lo hago. O sea, nunca hubo una competencia. Y eso se notaba, donde nos íbamos a divertir, y era un delirio aparte. Sí, claro. De repente estaban hablando en una nota que te invitaban, hola, ¿qué tal? Sí que son de Uruguay, qué bueno, que vinieron a visitarnos, qué sé yo, y te entraba un mono. Y vos decís, che, no tenía sentido. Y de repente escuchaba que decía, andala. Y te reputeaban desde afuera. Que vos decís, ese delirio, la gente se súper divertía. Y creo que la gente lo extraña mucho. Entonces fuimos como el último video match. Y creo que la pandemia también nos vuelve a poner vigente por medio de lo... Hay chicos que el otro día un pibe, no sé, tendría 10 años. Che, ¿cuándo vuelven con sin codificar? Claro, si el flaco no lo vio, lo vio todo por redes. Claro. Así que, digo, eso también permite un poco renovar un poco la imagen y este programa que tanto funcionó. Le digo a mi hijo de 8 Nazareno, obviamente no tenía idea de qué es por eso mismo se vi dando contra el piso. Claro, claro. ¿Viste cuándo tenés que aprender, Pachela, lo que decían ellos? De grupo humano, de no querer siempre ser la figura, de colaborar con el resto de los compañeros. Tengo esa cosa de número uno. A mí me da la sensación que ustedes también es como que, che, se gastan y se cargan entre todos y nadie se ofende. Sí, pero ustedes tenían algo que iban a... tiraban cohetes en el... delirio. Delirio zarpado. Era un delirio. Hoy no se podría hacer... Pero de repente estabas parado así, te tiraba, venía Yayo con unos petardos así grandotes. Claro. Y te los tiraban, pero explotaban tremendo. Realmente podía pasar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Era un delirio, delirio. Y lo bueno es que todos estábamos predispuestos a lo mismo, ¿no? Es que, che, loco, pará. Cortamos para allá. Sí, me acuerdo una vez que estaban, no me acuerdo si eran los reyes del stand-up o qué, y estaba Alacrán, Rodolfo. Y yo de afuera le digo, callate, malísimo. Y le tiro como si fuese... Él estaba parado acá, entonces yo le tiro una zapatilla para que le cruce. Y él justo da un paso adelante y la agarro acá. Pobre Alacrán. No. Me quería matar, pobre. Después fui, no, quedá tranquilo, cómo me voy a enojar. Le digo, no, pero... Te juro que no te quería pegar. Claro, no. Digo, se lo tiro por delante para que en cámara se vea que cruza una zapatilla y los gritos y todo. Y él justo da un paso hacia adelante y ahí fue cuando le pegué. Sí, pero me sentía re mal. ¿Qué pinta de bueno? Sí. ¿Sabía que se llamaba Rodolfo, Pablo? ¿Alacrán? Alacrán no. Sé que está viviendo en Miami, ¿no? Sí, ya hace unos años. No te puede faltar ese dato. Tenés una de más, siempre un dato más. Nos está escuchando, manden un saludo a Nazareno.
Me parte mía, Martín Castro, sobrino de Félix Castro. Ah, le mandamos un beso. Sí. No lo conozco, pero sí. Félix Castro está en Perú, Félix, creo, ¿no? Está en Perú. ¿De qué juega? Ahora está acá. ¿De qué juega ese? Hay que ver si viene esta noche, capaz que seguramente viene, porque quedan muy pocas entradas para esta noche en el Teatro Movie, que queda en el shopping. Montevideo Shopping. Montevideo Shopping, me lo olvidé, perdón. Así que quedan muy pocas entradas. Lo único que tenía que decir, o sea. Sí, eran. Vino para eso, sí. Están todos malos. ¿Cómo se llama el del alcalde? El pelo corto, el Pavana, está mal asunto. Lo único que tiene que decir Montevideo Shopping no lo dijo. No, es que vine apurado. Lo que pasa es que estoy medio como que no, todavía no me puedo recuperar de la máscara esa que me puse. Que hacía media hora. Entran en movie.com y sacan. Sí, quedan muy pocas entradas, así que. Iba conmigo al Liceo en el Prado, que me invita al espectáculo y yo después lo llevo al Carlitos Prado a tomar una. No tengo el nombre, yo, dice. Pará, creo que quedan muy pocas de verdad. Sí, quedan muy pocas de verdad. Porque allá por lo menos quedaban contaditas, así que saquen ya. Y quedan dos menos porque lo escuché a Jorge mandar un mensaje hace un ratito mangueándole a Iñaki entradas para ir de noche. O sea, la buena noticia para ustedes es que Jorge va a ir, la mala es que no va a pagar como... Sos un irrespetuoso de mierda. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? ¿Vos escuchaste que le dijera si tenía gratis? Dije, ¿tenés entradas para ir a Pichu? Y le digo... Para mí es mi referente lo que pasa. Sí, no, no, está bien, te bancamos. Pero te bancamos. No trabaja en móvil. Está loco, dice el bicho. No me contestó todavía. Pero en ningún momento le dije, ¿gratis o no gratis? Le dije, ¿tenés entrada? ¿Cómo te portás? ¿Tenés por si me vende? Por es si como vende. Cuando vas a pagar. No, no. Y así, la mague, ¿viste? La mague. Y cuando ves que no has... Ah, para que me lo olvide en el auto, ¿podés pagar vos? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, pero vamos a ver cómo que sale. Está muy bien. Se viene Pichu ahora un rato también, ¿no? El equipo galáctico. No sé, el equipo galáctico. Ahora es sobre mesa. Y después el equipo galáctico está el Pichu con el otro, con el que no es Pablo Granado. Pachu. Ese. Pichu, Pachu. El padre de Miguel Granado. Pachu no está. No está. Pará, yo dice el padre Chano. De Miguel Granado. Sí. Se metieron en... No son el padre y la madre. Miguel Granado es el hijo de Pablo y Pachu. Puede ser, sí, es posible, sí. O sea, lo tendríamos que averiguar, pero creo que sí es posible. Si a Pichu lo vamos a tener en el equipo galáctico, invítelo a algo, a sentarse. Sí, a ver, claro. Creo que no café, no invita a misión porque... Tío, hola, ¿tú qué comiste? Fío, comí, llegaste tarde. Sí, ¿qué comiste acá abajo? Me da carísimo. Bueno, sí, gracias. Cierren las grabaciones, bueno. Que se pueda grabar, que pueda grabar Víctor Hugo, Maradona, que grabe cosas. Vamos a robarle todo ese talento. Claro, por supuesto. Que se quede acá a grabar, a él le encanta. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos esta noche, los invitamos al Teatro Movie en el Montevideo Shopping. Bueno, muchas gracias. Gracias. Manden propuestas para sobremesa en el próximo blog opinamos. La mesa 20 años, claro, en realidad es segunda pelota más la mesa. Les quiero recordar a los que quieran escuchar 13-0 el partido de Peñarol. Entran al streaming, perdón, es del Sol / 13-0, ¿no? No, del Sol.uy / relato. Y si no, también el YouTube de 13-0 pueden también seguirlas. No van a ver el partido, claramente, por el tema de derechos, pero sí seguir el audio como si fuera radio. Claro, lo único que ves en el dial, en el celular. Exactamente. ¿Tiene algún consejo antes de la primera propuesta? ¿Qué les parece si hacemos una comilona? No se preocupen por nada, porque yo me encargo del morfi. Bien, Leo, bien. Me pasaron Flor de Pique para comprar las mejores carnes. Flor de Positos, la mejor carnicería, los mejores cortes. Voy a ver si me tiro hasta ahí, que queda en Obligado y Avenida Brasil. Y si no, puede ser por la web, que es flordepositos.com. Ya ustedes lo tengo que atender bien. Linda, buena carnicería, ¿es la de tu barrio, Leo? Es mi carnicería. Sí, yo puedo... Mía. Yo puedo pasar el chivo y de que hoy yo voy a estar antes de lo del Pichu y de Nazareno en el Cordón Beer. Van a hacer el Juajua ellos y yo y también. Vamos a ir. Tenemos que ir un día. Yo nos quedo, tengo que ir al del Prado que está precioso, que está el Fata ahí. ¿El Fata? Claro, el Fata ahí. Es sos el Fata, sos gigante. Pero está ahí y a veces estará. Y hoy va porque es amigo el Pichu. Claro, es un rey amigo. Estuvieron peluquería juntos entre ellos. Sí. Pintura, grifería, ferretería, barraca, herramientas y todo lo que necesitas para el hogar o para el profesional de la construcción, con más de 50 locales en todo el país. Estoy hablando de Crosser, un mundo de soluciones. Tema número uno, ¿qué bebida sin alcohol imaginan que podría quedar buena si se hiciese con alcohol? ¿Todas? No. Es mucho. ¿Todas es mucho? No, claro, no, alguna no. A ver. Pachela es cervecero, ¿no? Whiskero. Te hacía cervecero, no sé por qué. Eso porque en alguna época fui cervecero. Tomábamos mucha, en los chovis tomábamos mucha, mucha cerveza. De ahí vienen todos los chistes de borracho y cosas. Claro. Hoy no es. No, pero no. La no fama. Es más claro. Ahora están más tranquilos. Y yo también lo. Sí, estamos mucho más tranquilos. Antes, además, era,
Antes era a morir. A morir que... A morir, casillero. Casi literalmente. Casillero, y vamos por más, y vamos por más. Pero además no solamente eso, sino que era gracioso decirlo. Ahora, si lo hicieras, no, ya no está claro, gracioso decirlo. No tenía que esconderlo. Claro. Para una bebida que no sea alcohólica, nada. Claro, pasa que ahora con las mezclas... ¿Sabés que para mí la que va de cajón es la bebida cola? Que de hecho... Se corta muchas bebidas alcohólicas con cola, ¿no? Pero con... Para mí hay una mejor, que es el refresco de lima de limón. Es también la mejor mezcla de refrescos, cola, con bebidas blancas. Blancas, claro. O hasta whisky. Sí. La fruta siempre cae, siempre también. Te hace la bebida blanca. Entonces, cualquier cosa le echa. Al mate le echa. En la pregunta, ¿qué bebida sin alcohol queda bien con alcohol? ¿Cuál sería la respuesta, Rafael? No, andate. No, la propuesta. Porque sos el primero en señalar cuando va a ir. Estaba hablando con Pichu, que se juntaron pegado al Carioca, donde salían los Carlitos, que está la pizzería de las Urracas, todos los Carlitos viejos. ¿Vos, chiquilín? Gerardo Nieto, el Pichu, el hermano Gerardo, ¿no? Hace un tiempito. Yo te les voy me voy a sincerar un... ¿Qué? ¿Sabes? Yo tengo unos nervios. Para mí el Pichu... Es mucho más que un humorista. Pasa, nunca lo comento. Mucho más que un comediante. Mucho más. Yo, por él, Pendota y Horacio, cuando sacaron Momo Sapien en el 92, empecé a estudiar teatro. Claro. Era un pendejo. Momo Sapien en el 92, yo conté una historia acá y se rieron de mí. Porque hacían Edipo Rey. No, hacían El Nombre de la Rosa. Claro. Y la otra que era traducida. Idiota John y La Última Guarangada. Yo me llegué a comprar el video. 93, entonces. No, miento, lo conseguí porque hay una filmación muy mala ahí. Pero me lo que pasa es que esos años de Momo Sapien eran. Vos, perdón. Yo me voy a sumar a lo que dice Pachela. Entonces, para mí, Pichu Estraneo es un cra de verdad. Y confirmación y reconfirmación. Y después de eso, siguió confirmándome que era un cra. Pero además es un cra. Y te habla. Claro, y yo no tuve mucho contacto. Que por ahí con otras personas sí. Está igual el tema 1, vieron que era lo de la bebida, ¿no? O sea, si quieren alguien ponga el tema 2, Pichu. Vos, no seas tan estructurado. Abre su corazón. Le falta respeto a la audiencia. Un capo cómico hablando bien de otro capo cómico. El programa tiene. Sí, que hablamos a las anchas de ti. ¿Cuál era el tema entonces? Que hay que ponerle gaseosa, ¿qué? ¿Qué bebida sin alcohol quedaría mejor con alcohol? Mi padre el domingo, que no sé si tiene tanto que ver, pero mi padre el domingo estábamos ahí familiar. El helado. Y agarró el mate y le cazó el whisky y se le. Bueno, sí. El mate yo lo culo. Dijo la puta madre, le re cosa y dijo, bueno, lo tomo. Y lo tomó y me dijo, no está mal. Vale, no hay que amar, yo muchas veces curo los mates con una bebida con alcohol. Tema 2, Pichu Estraneo. Pero nadie de la audiencia lo mandó. Hay un tema que es: ¿cuál fue el mejor personaje de los sketches de Videomatch? Pichu Estraneo, dije yo. Puede ser cualquiera de Pichu. Ok. ¿El mejor personaje de los sketches? Sí. A mí hay uno mientras que el otro día. Lo pueden escuchar Me puse a mirar uno y no podía parar de mirar, sí, que es el. A mí me gustaba. El novio de la nena. La cámara oculta, sí. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Cuenta como sketch? Sí. Sí. A mí me. No, no es sketch, es una cámara oculta. Ok. ¿Cuál es la propuesta? ¿Es un sketch o no cámara solamente oculta? Le falta respeto a la gente, es una cámara reglamentario. ¿No te gustaba Leo Panadero? Leonor me volvió loco, claro. A mí me gustaba mucho Nenicho. Ah, Freddy, claro. La casa de manía cansada. Figuretti. Capo, ¿no? Figuretti estaba. A mí Freddy no me gustaba mucho a mí. ¿Sabes cuál era muy bueno? Jorge, el de Campi, que entraba al set, que era re cholulo, llamaba Tinelli. ¿Qué haces, Toquito? Era buenísimo. Riquelme era bueno también. Después ese fue dibujando. Pará. Que le decía Vinelli. A mí me gustaba Waldo. Que hacía, no corre el novio de la nena. Pero pará, ¿ese sketch es cámara oculta o es un personaje de la saga? Es como cámara oculta. Entonces, tema 3. Mejor es cámara oculta. Pero no podés cambiar todo. Andá, loco, pará. Por lo que quieras. Parece que hay que ser. El loco está pidiendo tantas. Pero no es tan difícil. Una cosa. Que si no, parece que tiene el derecho. Está mal. Voy a decir que se va a sentir ofendido porque le metíamos la cámara oculta. Se le llega al lado y se calienta. Podés decir Alacrán. Podés decir Sergio el Diariero.
Sergio Lovisón del Oeste. En serio, el de Waldo era buenísimo porque de repente aparecía Ricky Martin cantando y decía, no, Ricky Martin, y lo hacía hacer. Y aparte él era cantaba todo. Y canta y todo. Claro, y era para ganarse. Todo. Y era para ganarse a la Angie. Estaba, yo a mí me gustaba Waldo. Me gustaba Angie. Él quería con la Angie y decía, y le cantaba y le decía serenata. Era mejor personaje de todo. Waldo ahí me gustaba a mí. ¿Habrá comido ahí? A masticó a la flaca esa, sí. ¿Cómo va a decir? Waldo. Son un chiste. Llamalo líder, mando un mensaje. Seguro, no. ¿Te masticaste a Angie? Waldo a Angie. Mm. Si no, Maradona a Angie. Sí, le costaba. Pero no Waldo a Navidad. Gustaba a Waldo. Waldo, con la peluca y haciendo... Pues vamos a meterle calando. Que ella le dijera... ¿Cuál de Peñarol? ¿Cuál de Peñarol 1-0? Sí, Sequeira. En delsol.uy/relato lo pueden escuchar. Sí, se escucharon desde acá los gritos de Belvedere. Deportes en el recuerdo, para mí... Buenísimo. Golazo. Uno de los mejores. Hubo una época que... rompían todo. Gol de Liverpool. Gol de Liverpool. ¿Pero qué fue? ¿No sacó Peñarol y yo con Liverpool? Fútbol 5 está jugando. Esto por no transmitir los goles, termina 6-6 ahora. Están aputeando en colores. Porque nosotros cumplimos con la audiencia. No. Tema 3. De las uñas largas. Dale, Pichu nos va a matar. Ya le hice la puta madre. ¿Para quién viene? Segundito, Pichu, segundito. Ya estamos. ¿Dónde van los lentes? ¿Te gusta que sí. Hoy estaba preguntando? ¿Dónde van los lentes de sol cuando no los tenés acá? ¿Dónde cuando van? No los estás acá. Usando. Acá. Pero no, no estás en un auto o en tu casa. No y no tenés el. Claro. No tenés como dónde ponerlo. Hoy en un momento me crucé con Pachela abajo y estaba muy preocupado por eso. Lo tenía acá y no, decía. No, va, colgado en la frente. Lo tenías sí, como sobre lo tenía la frente. En la frente, que es peor que en la cabeza. Colgado de la remera, camisa, eso lo que no sea. ¿No te parece muy? Me parece mucho más terrible que los tiene acá arriba. Si va en la camisa, puede ir en el bolsillito de acá. De para adentro. Para adentro, claro. Ah, pero ahí tenés que la cabeza, si tenés el pelo largo, ahí la, como que a modo de vincha. Para mí te hacía mucho el crack con ¿sí? eso. Sí, puede ser. ¿Y con la piolita, colgados? Como ah, usa, digo, los de sol. Ejemplo, así. Bueno, pero tienen que tener piolita. Claro. Terrible el que tiene el estuche acá, ¿no? Sí, horrible. Ah, estaba de más. Milico seguro. Al lado de Milico. El otro día Jorge le dijo Milico a uno para ponerse el lente. ¿Cómo? Y era Milico. ¿Qué pinta de Milico? Y era Milico. Ay, qué lindo. Bueno, hacer, de alguna manera, acerté y habla bien de Milico. Sí, sos muy fisonomista. Impresionante. ¿Qué pinta de Comili, eh? Al rato entendemos que era Comili. Qué horrible, alto, qué momento. Alto Ratti, aparte. Lástima, ¿eh? Y se terminó la conversación ahí, ¿no? No, después tuvimos que seguir. Había que seguirme ahora el programa. Qué incómodo. Y bueno. Recién la vieja. Ah, para, ¿por Nubel? No. Para mí, van en el bolsillo de adelante del pantalón. Tardado. Van en el bolsillo de adelante del pantalón. Y sí. Pero se pueden doblar todo en un mal movimiento. No. Hay que esconderlo, eso seguro. Si no lo tenés... ¿Cómo vas a poner los lentes en el bolsillo del pantalón? ¿Se te hacen pelota los lentes? No, no se rompen, para mí no. ¿Cómo no se te van a romper en un vaquero? Sí, no se rompen. Ah, depende. Si son de estado durito, eso se pueden romper. Eso que pero tenés ¿cómo vos? No se te rompe? ¿Te sentás y se hacen bosta? A mí no. ¿Dónde? ¿Qué lente compraba? No, boludo, lente. Pero... Ah, sí, me he apretado justo el vaquero. Claro, tiquiti, haces así, cric. Sí. O se raya. Y la si gente hay que... camisa o bolsillo, vale, bolsillo. Bolsillo. Lo que lo usan en la cabeza de noche, eso son raros. Y los que lo usan puesto de y noche, los pelados que lo tienen. Sí, eso está falopeado. Eso está falopeado. Pero lo que tienen, tipo, en la cabeza de noche. Y son pelados. Ah, eso está de más. Que vos ves un pelado y decís, pero pelado, guardátelo al otro lado, no, no lo ves en la cabeza. Sí, para mí si no hay bolsillo de camisa o camiseta, van sobre el pelo como si fuera una vincha. Entonces quedamos de acuerdo que lo peor es valijita acá. ¿Y los que tienen como cordones? Acá. Yo no coincido, yo soy muy hincha de la canana, siempre fui. No, me gusta, no. Nunca tuve agallas para usar una canana, ¿no? Con chumbo. No, con chumbo. Pero cuando uno por el bip bip o el celular. Ah, no. Cargar de cosas a la cintura me parece algo encomiable. Es muy admirable. Batman, ¿no? Es muy Batman. Vos andarías con los lentes, el celular. La llave. Las llaves. Ah, llavero, todo haciendo ruido. Qué horror. Con flecos de cuero, con flecos de cuero. Nunca entendí por qué tanta cosa. El bolsillo de atrás con la billetera gorda. No hay más cananas. Si vos querés comprar una canana de celular, no te venden. En la casa del policía. Claro, en la casa del policía te mandan. Está, pero es para otros usos. Vos le pones el celular. Es que no, no queda. Que siempre busca la forma de alejarse de la posibilidad de garchar. Kevin Amaro fue el autor del empate de Liverpool a los 10 minutos que no informamos. Sí que Sequeira hizo unos 0. Dice que hace una banda que Peñarol no le gana a Liverpool. Es todo lo que sé para el equipo Caracol. Así que imagínense. No, le ganó las
la semifinal, que Sebastián Rodríguez sacó la tuba. Oye, Cini, ¿qué pasa con Wilson? Hay equipos que están acostumbrados a ganar y otros que no, y entró así después. Ahí ganó, ¿verdad? No me puedo quejar. Gracias por preguntar. Nadie te preguntó nada. Le dije qué onda con Wilson y me contestó eso. Ah, es Bolso, ¿no viste que salió el video? Salió el video. ¿De qué? Sí. De que Wilson es Bolso. El otro día en Twitter estaban que Wilson es Bolso, Wilson es Bolso. ¿Pero qué video salió? Porque le preguntaron a uno, ¿cómo se llama? A Manta le preguntaron en punto penal. Él dijo que de chico era rabioso Peñarol. Y una vez Wisan le dijo, ¿de qué cuadro sos hincha? Y dijo, del contrario que sos vos. Y después le enganchan con un video que Wisan dijo que de chico era Bolso. Y ahí los demás, y todo lo de Peñarol están diciendo que Wisan es Bolso. Está, bueno, están diciendo. Hace cuatro duelos que el Carbonero no le gana al Negri Azul en los 90. En los 90. Pensé que en los 90 de fecha. Wisan es hincha, Wisan. 90 minutos. Se cuenta como empate la semifinal del Uruguayo 2023. Los últimos 10 partidos ganó 3 Peñarol y Liverpool 5. No es el tema, Pablo, de... lo sé, pero quería... Pero mirá, lo matás. Sí, claro. Sí. Se desdibuja la propuesta. ¿Tema 4? ¿Tema 4? Yo ya hice el mejor personaje de Macho. Yo había hecho ese. Pichu Estraneo. Vos propusiste tema libre, pinche estraneo. Me dijiste, ¿por qué no haces este? Contaba como mío. Yo te lo regalo a vos, ese es tuyo. Dale. Dale, loco, elegiste un tema, ¿no? ¿Pueden nombrar 3 canciones que solo por escuchar un acorde la reconozcan? ¿O 2 segundos? Atento, sí, claro. La de agua, humo bajo el agua, algo de eso, o arriba del agua. Tan, hace ton, ya sabes. Hay un montón. Yo creo que sí, pero... Ahí escuchamos 2 acordes, ¿no? Escuchamos 2 acordes ahí. ¿Gol en Belvedere? Liverpool, Rosso. Rosso para Liverpool, pero qué partido, Jorge. Levantá esta poronga, Jorge. Tiraron muchachos para adentro, están hacinados en un baño químico ahí. Están en Belvedere. Ah, están en Belvedere. Está cerca de Belvedere. Qué increíble. Más canciones que puedan. Para mí las de Bob Marley casi todas. Bueno, un gran amigo. Pueden confundir porque son parecidas. Ahí está el problema. Un gran amigo tenía un don impresionante. Era tan enfermo de AC/DC. Solamente escuchaba esa banda que el disco live en vivo de AC/DC. Por el ruido de 10 segundos de la tribuna, ¿no? Sacaba qué canción era. Ah. Ahí no escuchamos ni un acorde, ¿no? Sí. Un rulito. A ver. Esa época Macoñero líder, No, para. ¿Pero por qué? A ver, tirá. No, hay mil que sacás. Mil. A mí sí. Hasta la morocha es la de acá. Ah, esa es fácil. Sí, 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 claro. Esa es facilísima. A ver. Sí, claro. No. Temas que vos decís, este. ¿De los Beatles? Sí, también. De los Rolling. También. ¿Cómo que tenés que ir si recién? Bueno, me parece que sonó mucho. Claro, hasta arrancó cantando. Buscame una del Duque. ¿El quién? Del Duque. Estuvo en la aldea el Duque. Me mandaron fotos. Sí, levantó a todas las viejas, el viejero loco. Un compañero. ¿Otra vez estuvo? No, una vez sola. Un compañero se. Pasa el Rafa, estaba en Europa. Un compañero se emocionó porque el Duque una vez le hizo un homenaje a un compañero de él. Mirá que bien. El Duque, mirá que tiene público, ¿eh? No. Ah, qué emoción que tengo yo. Sí, claro. Vos, ¿viste que? Nada. No, me sobraron 2 segundos. Y de los 8 también, de todos se saca el toque. Igual. Era sorprendido, se mueven solo. Anda flojo para cantar canciones autóctonas de él. Está oficializado que el Duque hay una mano negra que le impide ir a Canal 10. El único canal que no puede ir. Es impresionante. Ha ido al 4, al 12. Que la vi venir de allá porque es. Tiene un daño adentro, loco. Lo que le gusta dar manija es su alimento, dar manija. Es impresionante. Y lo hace muy bien, además. Es muy bueno él. ¿Cuál? Ah, pará, eso es el chamado. Los uruguayos que te ha sido. Claro. ¡Claro! ¡Adentro! ¡Qué bien que se fue! Esto es impresionante. ¡Ay! Escuché ese acordeón.
Pará, porque buscame Fanny Fontana. Tiene un arranque muy parecido. ¿Viste? Oh, ¿viste? Lo estamos matando a Pichu. Pará, pero es igual a la de Fanny Fontana que canta La Fortaleza con el Techera. Sí. Ah, esa es re triste, Rafa. Sí, claro, eso es un temú. Y poneme el video, si no, no hacemos más nada. Poneme el video, Fanny Fontana. Esto estaba en el espectáculo Aldo y Campín, la en Uruguay. ¿Viste? ¿Cómo arranca con un solo de acordeón? ¿Viste? Es igual a ¡cállate! Esa no tiene. No, no, esa es una mierda. Tiene el mismo principio. No. Por eso igual tiene un poquito de. ¿Que no le pegues más a los compañeros? Es mucho pedir. Pone canciones de mierda. En vez de poner a Hierba, Fanny. 12 años. Sos una persona que está trabajando como compañero. Le pegaste una piña a Pablo. Me Pablo bien pegada, porque estaba pasado bien. Pará, buscame. ¿Podés buscarme el video de Fanny? Pará, está. Pichu ahí, que capaz que no escuchó lo que dijo, lo que dijiste vos hoy. Lo que, ahora le da vergüenza. Me da mucha vergüenza, pero que. Está ahí está muy... bien amar. Esto es bien amar. Pero no, es parecida. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pichu? ¿Sabés que él te admira mucho, no? A Pachela. Pachela. Sabe, sí, sabe. Estudió teatro. Dale, por dice que estudió teatro por vos. Increíble, ¿no? Vos, seguimos sin pasar la canción de Fanny Fontana. Uy, que rompe huevo, pero ¿qué tiene? ¿No viste el video de Fanny Fontana? Ah, naca. ¿Quién es Fanny Fontana? Ah, bueno. La vieja estaba triste que canta con el peludo. Y es así en el ser. Y nadie vio a Fanny Fontana. Lo más difícil de sacar en un acorde debe ser cualquier tema de Loco Live de Ramones. Poné Fanny Fontana, canción carnaval. Serenata a mi barrio se llama la canción. No, no está en Fanny Fontana, canción carnaval. La puta madre. Está, Rafa, no vamos a pasar todo el programa buscando Fanny Fontana. Sí, a buscar. Pablo, vos te tenés que acordar. ¿No era Fanny Fontana? Sí, claro que es Fanny Fontana. ¿Y por qué no está? Es la que aparece en la barra cantando por el carnaval. La basada Campilla, abundante. Me gustaría que lo pase para que lo vea Pichu. Claro, ¿viste? Es buscalo un temumo. Y para cerrar el bloque, que Pichu nos haga un comentario de... tengo una anécdota del Pichu que te morí. Pichu, esperá. Ahí está. Cuando en noches de febrero... Mirá, Pichu. Sale un canario a cantar. Parece que desde el cielo... baja Dios Momo a bailar. Rafa, vos pasaste muy mal de chico. Al canario en el collazo, el pueblo de pie se pone para brindarle su aplauso. Dale, Fanny, clavala. El viejo alcohólico ese. Con un profundo vibrar. Está emocionado, me agarra de capaz de cortar la bruma. Pero que ella es la esposa del canario. Le aprieta la mano, Pachina. Está muy emocionado. Mira que este pierro al cantar. Esa es ella. Despierta. El pobre que tiene el viejo. Y el viejo. El cantinero atrás. Sacude los jazmines. Se le cae un huevo, viejo. Por el piso funciona de atrás. ¿Y el maqui? ¿Cómo está el maqui? ¿Lo fleco? ¿De la remera? Canta tu corazón. Ese es de la falta, claro, Pichu, Techera, el de ir a la alegría de mi corazón. Ya, estoy chupando. Vos, el mejor video del mundo. Tengo una anécdota al Pichu, tengo una anécdota al Pichu para contarle. Pichu, vení, contámelo al cabaret. ¿Vos sabés a quién le corté el pelo yo una vez? Te morí, ¿eh? ¿A quién? A Fernando Cabrera. ¿En serio? Increíble. Impresionante. ¿Y qué te dijo? Córtame rebajado las orejas. Me dijo, córtame cuatro pelos. Bueno, va, pausa y seguir el Pichu. Sí, sí. Pará, el otro bloque. Poneme más de Fanny. Pongo fuerte este bloque lo que pasa. En el saludo a Marcelo Villamil, ¿y esto? ¡Joselo! ¡Joselo! No, Marcelo. Les paso un dato mientras Fanny canta. La promo Mes de Mamá Delta celebra con hasta 40% de descuento. Si quieren darle un mimo a sus padres para que se sientan cómodos y disfruten del invierno, hay poltronas rebatibles en varias posiciones y hasta con masajeador y con calor. Incluso hay con elevación automática para personas con poca movilidad como las que se ven por televisión. En Delta tienen la poltrona ideal para salas de estar
dormitorios y también para residenciales. Imagínense a sus papás disfrutando este invierno con una buena siesta, leyendo o mirando la tele en su poltrona. Visitarlos en sus tres sucursales en Unión, Cordón o Paso Molino o en deltacenter.com.uy y descubrí cómo podés transformar su hogar hasta en 12 cuotas sin recargo. Delta Colchones y Muebles tienen la solución perfecta para vivir de forma inteligente, confortable y a su alcance. Delta, especialistas en espacios reducidos. Ay, ay, ay. Ah, por favor, déjame el video de... La Mesa 20 años. Un milagro. Para vos que querés comprar un auto y no sabés por dónde empezar, llegó el nuevo shopping de autos de Grupo Fiancar. Sí, señor, Jorge. Claro. En el nuevo shopping de autos de Grupo Fiancar te lo resuelven todo. Tenés más de 250 autos para elegir y ellos se ocupan de los trámites, de la financiación, el seguro y todo lo que precisas. ¿Y si quiero cero kilómetro? También tenés para elegir, así que ya saben, para comprar, vender o cambiar tu auto, shopping de autos en ruta interbalnearia, minutos del aeropuerto. Está precioso, Jorge. Muy bien. Vas, elegís y salís manejando, el Grupo Fiancar, por supuesto. ¡No, mirá! ¡Es Robin! Habló como Pablo. ¿Es Pablo Fabregal, tío Aldo? No, pero no digo. Sí, no. Yo lo escuché. Yo hiciste lo que tiene. No rompa que la magia. Chao, líder. Chao, Jorge. Chao, no pasa nada. Ya estás apurado. Lo mío es esto, ¿viste? Te dejo con Robin y los chicos. Pero una vez que vengo a ver. Hay visita y no te quedas ni por la visita. ¿Qué desastre? Dijiste porque es mi ídolo. Va a ir a verte de garrón hoy y no es capaz de quedarse desprendiendo. ¿Qué desprendiendo? ¿Qué desprendiendo? De este señor. No, no. Qué desprecio. Señor con mayúscula. Si no querés estar... Y digo señor con todas las letras. Te quiero, Pichu. De la Z a la R. Animal. Yo te vine a visitar y te va. Cualquier desprecio le hace la visita. Por favor, dale. Por favor, te lo pido. De este lado de la ciudad. Bueno, Roberto, ¿empieza? ¿Qué Roberto, Pichu, equipo galáctico, por favor. Roberto. Deportes, homofobia y misoginia. Comienza el equipo galáctico. Vacío de Charlie García no va a ser tanto como el Diste y la carrera del día de hoy. Yo la espalda, pero de dos metros de ancho. Terrible. A mí me gusta este programa. Sí, está todo loco, como yo. Ya hizo más que cualquiera de nosotros el año. ¡En el año, perro! ¿Cómo está, doctor, que está jugando Peñarol en este momento? Sí, un desastre, Peñarol. ¡Esto Peñarol, carajo! ¡Esto Peñarol! Está perdiendo el campeonato Peñarol. ¡Cállate, viejo! Vengo diciendo... Pero la pregunta que todos hacemos es hasta cuándo bien, ya va a pasar cualquier cosa acá. ¿De qué vino? No hay un mismo respeto. Uy, cuidado, ¿cuál es? ¿Qué es este? Se mete gente en el estudio. Es igual va a pasar un pedo de cosas acá. La preocupación en la selección uruguaya, después vamos a hablar un poco de lo que fue el boludo en el ojete que le dio al Manteca, Nicola, ¿no? Al Manteca Nicola. Leopoldo Jiménez. Como entrenador de goleo lo echaron bien ya. Este emo del deporte, este desastre. Yo vengo pidiendo hace tiempo la... ¿Hasta cuándo Bielsa? ¿Hasta cuándo Bielsa? La institución de Bielsa. Esa es la pregunta que un técnico que no da con la altura. Oportunidad. Un técnico de poca monta, un perdedor nato. Un bichicome. No. Y vino a echar al Manteca Nicola, que estaba haciendo un trabajo fantástico. Le queda Cauterucho para limpiar de completo. Cauterucho que una racia, Bielsa, te llevan un chef a hacer una salida y te lo quema, ¿no? Es insólito. Llevaba un alcohol al viejo borracho aquí de allá donde festeja el cumpleaños este, que es un fenómeno. ¿Cómo? Ese mismo. Ese mismo. Usted saluda a Pichu a la parte comercial. ¿Cómo anda el poeta Julio Rollos? Uno que no es ningún paparulo. Uno que no se cuece en el primer árbol. Tiene un preservativo nuevo, Julio, no lo había visto. ¿De qué está hablando? De Polifón, idiota. Tenemos seca. Quedó medio... Claro, fue muy fálico. ¿Qué hace? Fue cabecear, Ricardo. Vino a cabecear el micrófono. Hay que probar si estaba en el puesto. Hace chiste visual en radio, ¿quién cree?
Bueno, perdón, sí, prosiga. Todos deben estar esperando mis palabras por lo que fue el primero de mayo. ¿No? Así que escribí una pequeña poesía. ¿El primero de mayo? Para los trabajadores. ¿Cómo encontró el curro en la poesía? No tiene nada para hacer y viene una poesía. Es hermoso esto. Dice, feliz día a los trabajadores y las trabajadoras. A todos los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, me quedó mucho junto, trabajadores. Capaz que eliminamos esta y paso a la otra. Hoy no es un día de celebración. Hoy digo el primero de mayo, no, claro, lo escribí, sí, el mismo día. Pero escribió ese día, vale, un día, claro, un día antes. Que sigue el primero de mayo. El primero de mayo no es un día de celebración. Hoy es el día de los trabajadores y las trabajadoras. Me estaba enfocado en esto. A los que todos los días se levantan al trabajar a las 5 de la mañana, o a las 6, o a las 7, hasta las 10. Pero hay gente que trabaja de tarde, puede ser algún día tarde también. Sí, sí, sí. Y sigue siendo trabajador. Yo lo que quería era saludar a todos en sí. Ya está. Y también a los que llevan a este país. Y ahí no lo pude seguir. Medio que para la semana que viene, capaz que lo termino. Mucho igual. ¡Es Julio! Por favor, antes de recibir. Para el miércoles, jueves ya se lo tengo terminado. Hay aviso, bueno, tío. Primer aviso, ¿cómo anda Gregorio Pérez, el locutor de América? ¿Cómo anda, muchacho? ¿Cómo anda, Pincho? Bien, bien, ¿y vos? Bien, carajo. Qué grave, un fenómeno. Es el locutor comercial, Pincho, está todo torcido. Es una amiga, está casi en situación de calle y viene acá. Sí, bueno, para mantener a mi familia y esto, que me tienen unos mangos, un poco de tortilla, todo. Se trabó la cornetita en un cumpleaños. Y acá está Fabián Meses también. ¿Cómo estás, Fabián? No. El único aporte que tiene. Este nada más. ¿Sabes lo que pasa, Pincho? Es el gerente, puede ser lo que quiera. Bueno. Ha faltado y no nos hemos dado cuenta. Así. Un menos tuvo y fue lo mismo. Ha faltado y no nos hemos enterado. Y voy con Ricardo, adelante, por favor. Polémola en la JUP. La objetividad más objetiva. La polémica del día es: ¿por qué los políticos de derecha son siempre más blanquitos que los sucios, repugnantes y terroristas políticos de izquierda? Qué lindo tema, sí, vos. Sí, lindo como la raza aria. Polémola en la JUP. ¡Que vivan, bueno, los ricos y los médicos! Bueno, quiero tratar un tema que para mí es muy importante y lo vengo tratando en esta mesa de trabajo. Lo que pasa es que está lleno de monguelas y ninguno me sigue el tren. Es el flagelo, es esta raza tremenda, este Pablo bicho. Bonilla. No. La novia de los futbolistas, las estalqueadoras, las tira like. Hablemos de fútbol, por favor. Ahora me entero. Las comentadoras de historia. La chiquichango. ¿Cómo? Me entero de buena fuente que Anthony Mal está caminando el jardín a la Maturro. Sin nombre. Y yo vengo a estos micrófonos no solo a denunciar esto, sino que también la hija de un comunicador de esta radio. La señorita hija de un comunicador de esta radio prestigiosa. De iniciales AM. Tipo muy exitoso, de muchos programas a la vez. ¿Saposas? Pegó en el palo. Aparentemente estaría con un futbolista que está jugando en el interior del país. En la tierra de los trabucos. ¿Cómo? Por favor. De los... ¿No se puede cerrar el plano? ¿No se puede quedar en esta parte? El señor... No tengo problema. El señor... Vení, ya acabó, vení. Hasta que no vea la luz roja, que no pasa nada. No pasa nada. El señor... Toto Núñez. Sí, ex Peñarol. Ex Peñarol. Le estaría caminando el jardín a la hija de Gorda Adrián. ¡No! Pensé que llegó a un apartamento. Se equivocó el country. Noel Mozzone. Sí, señor. Nació el amor con el Toto, ¿no? Hablemos de fuego. Qué bonita, preciosa. Pero ella es mayor que el Toto, ¿no? ¿Eh? Ella es mayor. Sí, mayor. Él tiene veintipocos años. Ay, mamá. ¿Y ella? Ya rosa los 30. Y hago así, en la columna de Rosana Tropiano, en Los Mismos Locos, dice el diario El País, hasta ahora es impactante. ¿Qué piensa un Víctor Hugo Morales de lo que es un vínculo sentimental entre un futbolista con una periodista? Estamos en tiempos totalmente diferentes, donde estábamos acostumbrados a ver a un Fernando Morena, a un Juan Ramón Carrasco, a un Miguel Recifredo Cayaba, o quizás a un Silva Cantera un poco raspero o áspero, pero estamos viviendo un momento donde resurge la Juan Danara, donde resurge
algo que realmente no estamos acostumbrados. Igualmente, el abrazo inconmensurable para todos. Tío, ¿sabes lo que pasa, Víctor Hugo? Las asesinas del like estas. ¿Cómo? Tío, al fondo tiene un analista en todo, un sabio en todo, un erudito. Sí. ¿Dónde? Atrás, al lado del mono. Si quieren darle el micrófono, el tipo te opina lo que quiera. No sé qué opina. Estoy de Matrix. Ah, es Matrix. Hoy es Matrix sin campera. Los esperamos a todos hoy a las 21 horas. No, va a meter el chivo. ¡Una promoción! Laburá un poco, ganate el pan. ¡Ya estará con eso! ¡Qué desastre! ¡Excelente! Pero ni siquiera dijo los horarios, no dijo nada. Que lo único que tenía que decir lo dijo mal. Encontramos el rol de Ricardo Ford que hace Rafa Velasco en Universal que arrima el micrófono. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. ¿Qué estás vestido de Robin? Muy contento porque viene como hacían ustedes en Sin Codificar, los Robins. Sí, claro, los Rebo. Un homenaje. ¿Qué? Los Rebo. ¡Ay, me equivoqué! ¡Qué imbécil, por Dios! Hace un chiste bizarro. ¡Qué desastre! ¡Hace chiste! ¡Mirá! ¿Vos de qué? No, grita mucho este rato. Le pisaron el chiste, le quedaron una cagada. ¿Vos de qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, nos perdimos el chiste! Sí, le pisaron. ¡No, es un chiste! ¡Fue a llamar a YouTube! ¡Es un chiste! ¡Eso para hacer chiste bizarro! Un chiste que es, no es muy contado, de los últimos. A ver. ¿Qué hace Shakira cuando recibe un WhatsApp? ¿Qué hace? Lole. Mucho. Es excelente, Julio. ¿Usted tiene a Julio Contesta parecido? Sí, preguntas. Dale ya, enganchamos derecho. Preguntas que hace la gente a mi persona. Julio, tengo un primo que fabrica cronómetros. Ah, debe ser un primo segundo. Muy bien. Julio, cuente el chiste del Tabasco. No, es muy picante. No, Julio. No. ¿Usted ayer estuvo tomando mate solo? Sí, me recebé. ¡Esa! Julio, tengo un amigo que tenía dos trabajos, una peluquería y daba inyecciones, pero renunció a los dos. Ah, ahora ni pincha ni corre. ¡Eh! Julio, la gente Julio. Pregunta. La gente mucho, ¿eh? Los haces en los chovis. En los chovis se viene abajo el teatro de verano. No preguntan, entonces. ¿Fue micro? Julio, usted sabe que a mí yo estaba buscando un trabajo paralelo al que hago, ¿no? Entonces me dijeron, ¿querés estudiar esgrima o querés estudiar albañilería? Entonces estoy entre la espada y la pared. No. Yo, ¿para qué busco esta mierda? Es fenómeno. Está en Google robando. Estoy buscando ahí con la... Julio, ¿le gustan los pancitos de queso? Sí, pa. ¡Sí! Julio, ¿quién inventó la máquina de fiambre? No sé, pero seguro era un profeta. Excelente, el último felicidad. Esto es mucho más. El otro día me enteré que el inventor de la toalla era un tipo muy seco. Muy bien. Es excelente. Después podemos hablar un poquito de lo que va a ser la eliminación de los dos equipos grandes esta semana. Pero no sabe todavía. ¿No? Antes, ¿eh? Esta semana entrante. ¿Cómo? Seguramente Peñarol sea goleado en Venezuela, como le pasa a Charles Murillo. Comúnmente a Peñarol no sabe el país. Juan Mario de los Torcios. Y después Nacional, lamentablemente. ¿Qué más? Nacional le va a tocar bailar con la mafia. Que con River Plate y ay, 2-6 de vuelta, no, ¿eh? Otra vez. Ojalá. Por favor. Otra vez. Ya hablamos de eso, pero un aviso comercial para la tanda, sí. Mac Kumba. El nuevo combo de pollito con pororó. Mac Kumba. Además viene con unas velas rojas de regalo, porque la comida tóxica está de más. Pero la gente tóxica... está de menos. Mac Kumba. Porque hay gente que te da energía. Y hay gente que te la chupa. No. ¿Cómo? No. Me gustan las mujeres por las dudas. Yo si me pierdo a veces es porque no les puedo seguir el hilo, pero ustedes sigan. ¡Excelente! Hace chistes visuales en radio. Es creerlo, échelo. Estúpidos. En la frente, sí, soy. Pongan YouTube. Muy bien. Pará, Pichu, lo liberamos, pobre. Sí, vamos a liberar, está hace 2 horas ahí sentado. Yo me tengo que ir, pero diga Pichu, dónde va el movie hoy de noche. ¡Entrate! Un placer, vamos a estar en el movie hoy a las 21 horas. Sí, señor. Con el Streammaster. Vamos todos para ahí, muchas gracias, un beso muy grande. Arriba la Celeste, arriba Uruguay. Vamos arriba. Y arriba Racing hoy, que le vamos a ganar Nacional. ¿Te querés llevar la tortilla, Pichu? Gracias, Pichu, querido. Chau, gente. En instantes hablamos más de fútbol y de los grandes en Copa Libertadores. La mesa 20 años. Claro, en realidad es segunda pelota más la mesa. Es un día emocionante para todos nosotros porque está siempre presente con un cuchillo clavado porque ya se estuvo degustando en la tanda, sí, eso mismo, Herrera. Tortillas de papa con boniato, de ajos confitados, ahora se vienen las croquetas, no para. El gusto y tamaño de otro nivel, sí, y parte libres de gluten. ¡Tartimán!
12 testículos por tortilla. Las tienen que probar. Las piden con un día de anticipación y otra cosa. ¿Por qué vías? Si es Instagram, Gregoire. Arroba tarti.man. Y si es WhatsApp. 0447-0065. Las mejores tortillas que hay en América Latina toda. Es impresionante. Sí, señor. Ricardo, en un esfuerzo de producción fantástico consiguió un gran disfraz de Robin. Muchísimas gracias. Yo pensé que era de Robin los que hacían eso, pero al final me... Los Rebo. Pero nada que ver, nada Rebo que Robin. El coágulo, doctor, es... No, sin sobre todo esto está cada vez peor, ¿eh? Esto está, está todo el tiempo metiéndome la plancha, loco. Porque uno viene a proponer cosas y están todo el tiempo así. Al final así no se puede. Pero dígalo, la gente no mira. ¿Sabes? Esto depende de brillo ya, ¿eh? La gente se estupia. Estoy deseando que Tortimán tenga algo para que baje el aviso y se levante. Se ve que a usted no le interesa mucho, ¿no? Se ve que no cobra por... Esto es terrible. Señores, hablando un poco de fútbol. Hablemos de fútbol. Sí, por favor. Hablemos de fútbol. Lo que se viene entre semana, que para mí va a ser la debacle de los equipos uruguayos, ¿no? Claro que sí. Lo que va a ser... Jordan Osorio. ¿Qué? Jordan. ¡Peñarol! ¡No tiene nada que ver! Nada que ver. Va a jugar... Peñarol juega primero el martes a la hora 19 contra la Concepción esta de pedido ya. Y después Nacional enfrenta para mí un equipo muy completo como River Plate. Sí. Que la última vez que vino le hizo el amor 6 veces y Nacional solamente pudo aguantar lo que no fue una goleada histórica. Yo este Nacional lo veo muy bien igual. Ay, claro, pese al entrenador que es un desastre. No. Un desastre Recoba, que se mantiene por el hijo únicamente. Es el cuándo Recoba, ¿no? Hoy saca a Polenta de vuelta y a Mauricio Pereira aparece. ¿Es el papá de Polenta? ¿Polenta él? Que, ¿eh? ¿Él es el papá de Polenta? ¿Qué habla? ¿De qué habla? Qué imbécil, pero sí, pero es Recoba el técnico. ¿Cómo va a ser el papá de Polenta? Recoba es el padre de Jeremías. Recoba. ¿Quién es Jeremías? Jeremías, el 10 de Nacional. ¿El Polenta que tiene? ¿No lo viste a Jeremías? Si lo ves, ¿sabes cómo te boquea? Polenta, ¿sabes? ¿Eso chiquito? Te enamorás. Claro, Polenta es el capitán. Ah, ¿hay clásico entonces? Bueno. Pero no juega Nacional y Peñarol en el mano. Ojalá que te mejores. No juega. Le decía, Nacional que empezó a encontrar el funcionamiento, pero obviamente no con un técnico que no da la talla. Para mí, Aguijón podría ser perfectamente. Es muy hincha de Nelson, ¿eh? El otro día casi le da un ataque con el la lato esa que le ponen ahí. El 2 pulgadas que tiene al costado del banco. Claro, porque ahora no se tendría que permitir, porque lo primero que los jueces les cuesta un montón arbitrar el fútbol uruguayo, el VAR, que no ayuda para nada. Y después en el banco suplente, no sé si vieron, cada cuerpo técnico tiene su tablet y puede ver al instante los errores arbitrales. Le come la oreja, todo. Moneda corriente, otro día el penal que le hacen a Carneiro. Sí. Que claro, yo no entiendo al juez. Habrá pensado que se pegó el mismo con la chota, ¿no? Porque viene entrando y se cruza una y es la cosa. Pero van al VAR y cobran penal. Ya el Banco de Nacional ya estaba pidiendo penal hacía rato. Claro. Entonces, ¿colabora esto? No sé, no, lo tengo muy permeable el VAR, aparte. Y para hoy traigo un juego que no es para nada novedoso. Se lo copia Punto Penal, pero Punto Penal está... haciendo, se está ahogando Punto Penal con el polideportivo que se lo está ensartando la chota. Por favor, está por favor. Lo está matando el polideportivo. Gonzalo tiene sentado la estará mal Punto Penal. Si estará mal Punto Penal, que llevan a Daniel Richard. Me duele añadir Richard. Daniel Richard se está acá con todos estos mongoles y lo llevan a Punto Penal. Está en el canal 4, en la de los deportes, en el canal 5, está en el canal 10. En todos lados está Daniel Richard. Se puso pelo y parece que sabe ahora. ¿Cómo? Aparte está tiznado el pelo. Pero esto demuestra que la gente no le cree a los pelados. A los pelados nadie le cree. Porque Daniel Richard, cuando era pelado, nadie le cree. Ahora que tiene la esponja en la cabeza. Mejor injerto capilar del Uruguay. Pero usted vio que están todos lados ahora. No se puede creer. Es lo mismo que tuyo, Pachela, porque le agarró bien. Bueno, voy con el juego. Vamos con porcentajes. Sí. Porcentajes. ¿Está la placa? No llegó la placa. Bueno, no pasa nada. Porcentaje. Para la próxima, fotito. Fotito de cada uno y porcentaje abajo. 30%. Pará. Preguntar primero. Pará un poco. Caracas. Pará un poco. Negro, negro, canto negro. Pará. 30%. Yo voy a matar a Pará. Yo ya lo tengo acá el 30%. Pará un poco. No me digan Punto Penal. No, digamos polideportivo. Cambia verde, verde, verde. Pará, tarado, que te voy a explicar cómo es el juego. Pará, yo voto por no sabe y no contesta. ¿Eh? Yo voto no sabe y no contesta. No es así. Yo te digo Caracas, Peñarol. José Luis Granado. Entonces vos me decís, para mí,
Caracas. Para mí, Caracas. No, pero vos pensás lo que vos quieras, tarado. Vale, pero ¿a qué me dijo que yo no? No, estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, 60-40. Ese es el porcentaje. Gana Caracas. 7 y 3. Es 7 de vino, 3 de Sprite. 7 y 3. Es 7 de vino. No, tarado. No, no. Partido de porfa, no es tan difícil. Va a empezar el tío. Caracas Peñarol. Sí. 90 de Caracas. 90-10. Bien. Giancarlo Maldonado. Dale. Bien. Ricardo. 26-8 Peñarol. Pero tenés que llegar al 100%, idiota. 80 Peñarol, 20 Caracas. Bien. Claro. 70-60. ¿Eh? Ah, bueno. Es el mismo chico. Sí, 2-0 Peñarol, gol de Sequeira. Para mí 50-50. Bien, vamos con Nacional. Sí. Y lo cae con River. ¿Puedo contestar lo mismo o tengo que cambiarlo? Pues, claro, claro, pues, Rafael Romo. Para mí va a estar bien Nacional, le va a ir muy bien. 90-10 River. 90-10. Sí. Eso le va a ir muy bien. Rafael Romo. Bueno, es imposible. 26-8 Caracas. Qué nabo este. Hasta pronto. 99 River, 1 Nacional. 99-1. ¿Usted? Uy. Lo mismo que el anterior, contesto. 30 Caracas. No, pero... ¡No, Caracas ya fue! Para mí 60... ¡Es el martes! 60, Rafael, el 40, el martes. ¡Es el martes! ¡Es el martes! Para el próximo programa, ahí al muchacho los videitos de la pavada. ¡Empiecen a jugar bien! ¡Empiecen a jugar bien, carajo! Para el próximo programa, vamos a empezar a hacer este juego. Quiero placa abajo como punto penal. Un aviso comercial, por favor. ¡Nuevo programa de streaming uruguayo! ¡Pero este es distinto a todos! ¡Sí! ¡Porque tiene todo como dos mujeres y hay un gay! ¡Ufa! ¡Resalpado! Además se tocan temas re tabú que no se hablan en ningún lado. ¡Como el sexo! ¡No te pierdas! ¡Uy, chicos! ¡Re alta paja! ¡El nuevo programa de streaming re uruguayo! ¿Pero de dónde sale? Esto es disparatado. Es de TV Ciudad Nueva. Yo hablé el asco que le tengo al streaming. ¿Sí? Esto que se quieren hacer los Olga, que tienen un vidrio atrás. Pero hay una pandemia. Le tengo un asco a TV Ciudad, no lo puedo ni ver a TV Ciudad. Yeah. El asco que me genera TV Ciudad. Igual yo opino que hay que hacerles el aguante a todos. Ah, así que con otro chiste visual, era el 7. ¡Pongan YouTube! ¡Funza! En su show, guante funza para esto. Bueno, Ricardo, algo para cerrar, que no estamos llegando. Una puerta, capaz. Tiene la nariz torcida de encajar, sí, impactante. Bueno, ya estamos. Julio, algo, nada. Bueno, si quieres los demás, de tiempo, gracias. ¿Y toca algo? No, gracias. Último aviso, ya está. Hola, somos Pichu y Pachu. Vamos a hacer un show en Uruguay. Y nos vemos obligados, tristemente, a hacer una gira de prensa en este programa de mierda. Donde nos hacen hacer personajes. Como si fuéramos monitos. Cuando vino Donina aparecía en la caja negra entrevistando. Pichu y Pachu en Uruguay. Vení a vernos, Arete. Mirá lo que tuvieron que pasar. Y Pachu ni siquiera vino Pachu. Ahora, ¿cómo que vino Pichu? No hay alguna entrada que sobre y tengo ganas de invitar a Karen Yables. A verla, este chiquirín. No, la obra me importa tres carajos. Le quiero ver las chochas, seguramente. ¿Cómo? Va en minifalda, se cruza y... Por favor. Gracias, doctor. Muy erotizado termina. Y nos vamos con una tortilla comida y un día más de horror. Hasta la próxima. Buen fin de semana. ¡Qué rico!